Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Palermo. En una tarde gris, sí, desde el Río de la Plata vamos a viajar hacia, pasando por el hipódromo y entrando al campo argentino de polo. Ya se ha jugado el partido de la cancha 2. Triunfo de Cría Yatay, 13-12 ante la Albertina que ya sabe que se queda entre los 7 mejores, que la Ensenada va a ir a jugar el partido por el repechaje, pero lo que se nos viene para compartir junto a Martín Garrahan, junto a Rosito y junto a todos ustedes, es saber quién será el segundo finalista del Abierto de Palermo, quién será el rival de la Dolfina, y uno está tentado a decir, tenemos el Ertina Alegría o el Ertina Las Monjitas. Hay que pensar en lo que fue este partido sin Santiago Tocalino, con Freddy Mannix jugando por el equipo naranja, y en lo parejo que fue la semifinal del año pasado, que se definió sobre la hora y por un gol de diferencia. Yo creo que lo que hay que pensar es uno de los grandes partidos que estamos esperando a lo largo de la temporada, ¿no? Ya vimos este mismo encuentro allá por el Abierto de Tortuga, jugaba Julián de Luzarreta en lugar de Santi Tocalino en ese momento, y los partidos estos son partidos muy parejos, muy entretenidos. Vienen jugando juntos, ya que la Dolfina, al ser campeón, obliga al segundo y tercero en hándicap para ir a la otra zona. Sí. Es la semifinal de todos los años. Hasta ahora el Ertina siempre la pudo sacar adelante. Pero como vos decís, año tras año se pone difícil. Solo en el 2013, Alegría en ese momento con Freddy Mannix pudo obligar y llegar a la final de dicho abierto. Este año parecieran estar bien organizados. Necesita mucho de Hilario Ulloa. Es el alma mater, el motor de este equipo. Gonza, por el equipo de Ertina, mejoró hoy mucho, además de ser el gran motor del equipo, ahora es el goleador. Hay que ver cómo está Hilario hoy, me parece que por ese lado pasa el partido. Una señal de que habrá buen partido es que Las Monjitas, de Tortugas para acá, mejoró su rendimiento. Otra buena señal es que el Ertina, de Tortugas hacia acá, también ha mejorado y mucho. Hay promesa de buen partido, pero antes de irnos a la primera pausa, te tenemos que recordar que siempre Disney tiene buenas noticias para darte. En este caso, miren, en este espacio tematizado, tendremos el regreso de Mary Poppins. Los asistentes del Abierto de Palermo podrán descansar a la sombra de unos coloridos paraguas, disfrutar en familia, porque se va a organizar un taller de barriletes para que se diviertan en familia y que aprovechen el calor del verano y la alegría de las vacaciones para remontarlos tan alto como puedan. El regreso de Mary Poppins se va a estrenar el próximo 24 de enero en todos los cines. Es una secuela del clásico de Disney con música original, en la que Mary Poppins regresa para ayudar a la nueva generación de la familia Banks. Va a estar protagonizada por Emily Banks y Lin-Manuel Miranda. No te lo pierdas. Pausa, ya volvemos a Palermo.
Regresamos a Palermo, lo marcábamos. Hay pronóstico de gran partido, más allá de una lluvia pasajera. Es más, el segundo partido se jugó buena parte, ¿eh? con agua, con lluvia. Casi unos chaparrones medios, sí, molestos, pero a su vez colaboran mucho con la cancha, porque está bueno que este pasto esté bien mojado. Sí. La bocha va a picar menos y me parece que eso favorece a estos dos equipos, ¿no? Que le gusta jugar rápido, abierto y muy entretenido. Bueno, aprovechamos a ir hacia los palenques. Lo presentamos ya a nuestros compañeros. Vamos hacia el palenque de la Z. Por allá nos vamos a encontrar con Mariano Ryan. ¿Es así, Mariano? Así es, Gustavo. ¿Cómo va? Hola, Martín. Aquí estamos en el palenque de Libertador 1992. Allá lejos, y hace tiempo, el Ertina debutaba en Palermo con una formación con apenas un Pieres. Claro, Gonzalo Pieres, el papá y el tío de los cuatro protagonistas que tendrá hoy este partido. En aquel año, el equipo de el Ertina se transformó en una sensación indudablemente. Busca aquí esta formación del Ertina, absolutamente renovada, por supuesto, su 16ª final en Palermo. 16ª final entonces en un partido realmente muy complicado. Charlábamos en la previa con Héctor Guerrero y le preguntaba, ¿qué partido es más importante? ¿Esta semifinal frente a las Monjitas o las dos finales que jugaron esta temporada contra Tortugas y Hurlingham? Palermo es lo más importante, me dijo. Así que este es el partido hasta ahora para el equipo de Ertina. Aprovechamos y repasamos y les reconfirmamos a la gente la formación del equipo de negro. Por supuesto, el equipo ideal, el equipo de los 40 goles. 10 goles para cada uno. Polito Pieres con la camiseta número 1. Gonzalo Pieres, hijo, con la camiseta número 2. Nicolás Pieres con la camiseta número 3. Y con la camiseta número 4, Facundo Pieres. Vamos de un palenque al otro y nos vamos a encontrar con Andrés Ugarte. Hola, Andy, bienvenido. ¿Cómo andan? Gustavo, Martín, Mariano, un gran saludo a todos. Es el gran partido de la temporada. Aquel partido que cuando se anunció el fixture de Palermo, todos queríamos ver cuándo juega el Ertina con las Monjitas. Y para las Monjitas no solamente es el gran partido al que apunta la organización, sino que, me decía el ruso ahí, es el obstáculo, el gran obstáculo que tenemos hacia la final de Palermo. Los ve bien. Con buen ensamble, concentrados, muy bien de caballos, tranquilos. Están con mucha fe para esta semifinal. Suerte de semifinal frente a la Ertina. Quieren revertirlo, de hecho, en Tortugas, en Hurlingham. Y saben que hoy están ante el gran desafío de su año. Repasamos la formación, ¿querés, Gustavo? Por favor, Andy. El 1 será Facundo Sola, 9 goles de hándicap. El 2, Hilario Ulloa, 10 goles. El 3, Guillermo, el Sapo Cassette, 10 goles de hándicap. Y el back del equipo, uno de los mejores jugadores de la temporada, Santi Tocalino, 8 goles, 37 en total para el conjunto de las Monjitas. Volvemos al palenque de la Z con Mariano Ryan. Tenemos los caballos para el primer checker mientras lo vemos a Polito Pieres, que va derecho a montar. Sí, claro que sí. Polito Pieres justamente se va a subir ahora en segundo nomás, arriba de Open Smile. Comedida para Gonzalo Pieres, Open Coqueta para Nicolás Pieres y Open Cajera para Facundo Pieres. Por el lado de las Monjitas, Andrés. Facu Sola en Chapa Catrina, Hilario Ulloa en Irenita, gran puntería. El Sapo Cassette en Antubalún, Ani Chica y Santiago Tocalino en Tipa Rapaz. Dos prácticas en la semana, jueves y sábado, para mover apenas los caballos. Por el lado de la Ertina. Bueno, aprovechamos y te digo, Andy, tenemos tres técnicos por el lado de las Monjitas. Lo vi por ahí a Camisani y Egi. ¿Cómo? Perdón, Gustavo. Lo vi por ahí a Camisani y Egi. Sí, está el ruso Egi y está también el otro coach y manager de este equipo, que es Marcos Egi, quien hoy cumple años. ¿Cuántos títulos y cuántas finales de Palermo juntos en este palenque? Muy colorida la camisa que eligió, ¿no? Para esta jornada. Casi a tono. Muy a tono con el día del partido. Tal cual. Guillermo Villanueva, hijo, y el inglés Jason Dixon, los jueces que tendrá este partido. Acá el coach, por supuesto, Héctor Guerrero. Un Héctor Guerrero que hasta último momento estuvo en contacto con alguien que también tenemos que presentar. Lo tengo aquí a mi izquierda. Horacito, bienvenido. Gracias por sumarte a compartir lo que uno espera sea uno de los dos mejores partidos del abierto a esta altura. Lo va a ser. Estos equipos siempre brindan un buen espectáculo. No hay posibilidad de que este partido sea malo, no hay ninguna. Va a ser un buen partido. ¿Ayuda esto que haya llovido un rato antes? Ayuda un poquito. La cancha se puede haber amansado un poco. Ayer saltaba bastante. Este chaparrón le puede haber venido bien. Así que
las condiciones están dadas para ver un gran partido de polo. Recordemos que, bueno, y además jugaba esto, lo hablábamos con Martín en la apertura, en el arranque, cuando hacíamos la presentación. ¿Pasa un poco por la cabeza que en realidad son prácticamente los mismos protagonistas que la semifinal del año pasado? Lo sacamos a Santi Tocalino, lo ponemos a Manix y es el mismo, los rivales son los mismos. Sí, no cambia a ver que sean los mismos protagonistas. Las semifinales son las semifinales. Son el peor partido del planeta. Es el único partido que no querés jugar, que lo querés pasar. Pero bueno, hay que jugarlo. Indudablemente, no te queda más remedio que jugarlo. El que pierde se queda fuera de todo. Sí. Entonces, es el partido con más presión del año. Y si es parejo como este, es peor todavía. Así que es un partido bravo. Agarrate, Horacito, que se viene un gran partido de polo. Y ahí está, Facundo Pires ganando el primer throwing. Gonza, que de primera quería buscar el arco. Sale mordida la bocha. No podía Facu. Sola Santito Calino. Le va a quedar otra vez a Gonza. Santito Calino que volvía para marcar, y el Sapo Cacer que mantenía la presión. Primera falta del encuentro. El Chaker con nervios, ¿no? Los primeros minutos del primer Chaker son donde estos jugadores generalmente se empiezan a sacar un poco los nervios. Como dijo Horacito, no es un partido más. Dice que te están esperando y es un partido que uno quiere pasar. La ansiedad no lo tiene que jugar en una mala pasada. Ahí está Horacito como se pasaba delante del Sapo Cacer y termina cometiendo la primera falta del partido. Hilario Ulloa, en una tarde que se pone cada vez más ventosa. Bien, Sapo Cacer, lindo tiro que parece que se va a meter y va, y va, y va, y va. Por eso se apura Gonzalo y está, y está, y está, y está, y está, y está. Y el gol nomás de las Monjitas. ¿Desde dónde? Desde Lobos. Qué pedazo le de gol. Le pegó el Sapo. Qué animal, qué bien le pegó la pelota. Hizo un gol muy, muy similar la semana pasada. Nos tiene acostumbrados a meter estos cañonazos con una presión bárbara. Parate, parate, le dijeron. Es exactamente lo que hizo el Sapo. La tocó para adentro y miren el zapatazo que le pegó. La bocha que rodaba, rodaba, rodaba. Iba al centro del arco. Tremendo el gol del Sapo Cacer. Gol número 26 para el Sapo en este abierto. Segundo en la tabla de goleadores. Mira, bien. El primero es Cambiazo, que tiene 27. Eso mismo. Qué cerquita que están. Y es casi un mano a mano entre ellos, ¿eh? Hilario Ulloa. Uy, qué lindo palo que pegó. Mirá cómo va a apurar Santi Tocalino sobre Facu Pires. La bocha que la levanta el Sapo. Y más allá del pedido de falta, otra vez afuera. Cerquita, ¿eh? Esta vez. Mejor el Artina, mejor las Monjitas en este primer Chaker. Está atacando, lo están apurando. No le dan tiempo a Facundo Pires. Saben que gran parte del partido va a pasar de él. Los pases largos que Facu tira es un arma fundamental para el equipo de El Artina. Miren lo que es la marca de Facu sola. Miren, acá se chocan con el referee. Ahí lo. Y recién lo fue. ¿Viste? Se rasparon allá en la punta de la cancha, Horacito. Estaba Facu sola desesperado por sacarlo del juego a Facu. Lo raro que recién lo fue a apurar Santi Tocalino a Facundo Pires. O sea, están buscando una rotación importante las Monjitas. Y recién se pasó Hilario, de largo. Hilario. Ahí está la falta de Hilario Ulloa. Penal de 40. Penal carísimo en favor del equipo de La Artina. Esto es lo que no tiene que hacer las Monjitas. No tiene que entregar falta y encima tan lejos del arco. No tiene que hacer estos fouls. No, los tiene que jugar tranquilo y tiene que esperar que le peguen a la bocha y ver si... Bueno, si le meten gol, pero regalarle... Sí, pero que le metan gol de campo, ¿no? Sí. De juego, no sí, de un penal de 40. No, un 40 ya. Acá le simplificaste la vida a Lortina. Polito Pires lleva 6 goles de penal en el torneo. 3 para Facundo Pires, 1 para Gonzalito. Bueno, Facundo entonces que va por el cuarto de penal. Bueno, desde las 40, cambiando esto por gol, poniendo el partido. Sí, 1-1. Y Facundo te las mete por el medio, no. 4 riendas, la lazana de Facundo Pires. Open cajera. Raro ver una yegua sin riendillas en la cancha 1 de Palermo. Bueno, esta es una de las excepciones.
La muy buena Lazana que eligió para arrancar el partido el día de hoy. Partido empatado en uno, después de este penal muy bien ejecutado por el back de Lartina. Facundo Pires ganando la bocha. Gonza que ya la recupera. Gonza es el mayor de los Pires. La bocha jugó en la tabla y se quedó adentro. Y fue más divertido de este lado. Polito Pires. Polito, Hilario que lo persigue, la bocha que le quedaba más atrás. Ya llegaba Cassette. Facu, que parecía que sí le iba a jugar, se la robaba ahí Santi Tocalino. Como corre la lleva de Gonzalito. Mamita. Larga para Facundo Sola, el cordobés, que por eso la pone del lado de revés, la quiere manejar desde ahí, le queda de derecho. Nico Pires. ¿Se fue Polito a cambiar de caballo? Justo, sí. Por eso quedaron 4 contra 3 y la va a manejar Guillermo Cassette. La espera de la Opensirá. Pero se fue a cambiar para el otro lado. El sapo que busca. Dentro nomás el gol del sapo Cassette para poner las cosas 2-1. No fue gol. ¿Sí? Para mí sí. Sí. Gran tiro del sapo Cassette. Pagó caro el cambio de caballo Polito Pires. Me dejó alguna duda. Jugador pero, sin mirá, marca y otra vez un tiro extraordinario, bárbaro, tremendo. El tiro de sapo Cassette, el festejo de Facu Sola. Apretadito contra el mimbre. Acá estamos justo. Acá lo vamos a ver. Acá lo ves mucho mejor, Horacito, mirá. A ver. Sale, está muy bien ubicado de banderillero, míralo. ¿Ves? La bocha desaparece por arriba. A mí me pareció gol. No se vio bien. Buena corrida de Hilario Ulloa luchando contra Gonza Pires. El de Lartina que ganamos la pulseada, pero intentaban evitar que se fuera al córner. No lo pudieron hacer. Será córner para las Monjitas cuando nos van a quedar 2 minutos por jugar de este primer e interesante Chaker. Sí, interesante para las Monjitas. Arrancó mejor. Arrancó más jugando, intensidad, ¿no? Arrancó jugando mejor. No. Como el último partido acá en la cancha número 1. Contra la Albertina. ¿Te acordás? Contra la Albertina, sí. Cómo arrancó ese primer Chaker. Fue tremendo. Sí. 4-0 fue, ¿no? Sí. 4-0 sí. Y acá tiene una buena posibilidad para poner el tercero. Y todavía faltan 2 minutos de este Chaker. Sí. Con 2 goles con errores, ¿no? Con un foul que no tenía que hacer las Monjitas y Polito Pires no se puede ir a cambiar a los en 2 minutos. En ese momento. Al minuto y medio. O a los 4 minutos se fue a cambiar cuando los compañeros suyos iban para el otro lado. Pero... Perdón. El sapo Cassette. Sí. Mirá. Bueno. Lo caro que le termina saliendo. Carísimo. Lo que no pudo sumar Hilario Ulloa de jugada, el sapo Cassette pone las cosas. Cassette 3, Elertina 1. Ah, y esto es importante para las Monjitas. Ahí lo tenés. Ahí tenés la repetición perfecta. No hay dudas. Fue gol. El anterior. El tiro del sapo Cassette, el gol anterior. 3 goles del sapo. Extraordinario. Y con este gol el sapo también 3. Es el máximo goleador de la temporada junto a Cambiaso. 68 goles. Qué temporada, qué año, ¿no? Tercero está Pablo McDonald con 61. Nos están viendo desde Lagos. Saludos. Increíble. Para todos allí. Para Gayodi, que está desde ahí en vivo, viendo esta transmisión. ¿Cómo llegamos a todo el lugar del mundo? Este fue un favor raro que dan, ¿no? Este acá le va a tirar Facundo, le erra la pelota. No veo la infracción. ¿Quién le hace favor? No veo la infracción, la verdad. ¿No? No la termino de ver. No la ves porque no hay. No. Buena esta cámara. Tremenda. Mirá, del otro lado no le pegó de milagro. No. Facu Sola, buena oportunidad para descontar nuevamente por el vía de penal. Ya pudo con un penal de 40 hacia el tablero, ahora tiene otro penal de 40, pero esta vez hacia el Libertador. Hablaba Martín de Cajera, toda la temporada jugó con 4 riendas. Facundo Pérez y la bocha que viaja a la avenida del Libertador. Mirá, y cruzó la calle. Taxi, pumba. Lo que quedó claro que no hay que hacerle favo a Elertina porque Facundo Pires te los mete todos. No sería recomendable. No. Está clarísimo. 2 penales convertidos para el jugador que mantienen el partido muy parejo. Pero sorprende la intensidad con que arrancó las Monjitas. La última vez hizo lo mismo. Se quedó un poquito a lo largo del partido. Tendrá que mantener esa intensidad entonces. La bucha que le llega a Nico Pires.
Guillermina lo... en cancha. Mirá, y así se escaparon del throwing muy rápido. Llegan a la igualdad. Tenés un avión ahí, ¿no? Esta la lleva... Predilecta. Crack. Predilecta de Nico Pieres, la mejor yegua del abierto de Hurlingham. Una yegua que lo acompañó durante toda la carrera. Arrancó con él el primer abierto y sigue disfrutándola ahora en la cancha número uno de Palermo. Y son dos equipos que meten gol fácil, porque ya metieron tres cada uno. Seis. Claro, por eso, uno por uno. Minuto. Meten gol fácil. Es un buen promedio, ¿eh? No, meten gol fácil. Si seguimos así... Tiene que ganar la salida del throwing. Ya la recupera la gente de las monjitas. No podía Hilario, sí, Polito. Pasa, pasa la Guillermina. Lo pone a correr contra el pasa, pasa, Cacel. Pasa. Y va, y va, y va, y va. Nico, y el gol para Alertina. No comenzó. Mirá, con todas las luces encendidas, pero sí, pero lo cierra. No. Totalmente golazo, iluminado. Tremendo. Y dale medio gol a la yegua. Descomunal, Polito Pegale gritó, Polito sabía que se ponía la bocha larga, salía Nico y este binomio extraordinario. Guillermina, Nico Pieres, gol de la Z. Sí, así volvemos a Palermo, volando sobre la cancha número uno, volando en realidad sobre la esquina de Dorrego y Avenida del Libertador. Y vamos derecho hacia el palenque de la Z, de Lertina. Allí está Mariano Ryan. Polito Pieres con Machito Petrus, Open Léxica para Gonzalito Pieres, Open Milenaria para Nicolás Pieres y Facundo, con la hija de la cajera, Open Chequera. Mira. Aprovechamos y viajamos al palenque de la monjitas. Madre de la chequera. Perdón, la madre de la cajera, Open Chequera. Exactamente. Facu okay. Sol en Open Soviética, Hilario está en Irenita Negra Sosa, el Sapo Cassette en Dolphy Educada y Santiago Tocalino en Luca Charita. ¿Tiene de espera a Benedetto o Facundo en la lista o no? No. Un macho que se llama Benedetto. Gonzalito Pérez que recuperaba. Se gritó por acá. Bueno, justo cuando estábamos en la pausa llegaba el gol de Boca desde Madrid, con el cual las cosas están 1-0. Aquí en la cancha 1 hay nueva falta de las que Horacito dice que no debe ser, ¿no? Va a tener que tener paciencia las monjitas en esa jugada. Va a tener que esperar un palo más, va a tener que ir a buscar la bocha, porque no jugando así no puede. Le facilita mucho las cosas. Sí. Además, mirá dónde fue la falta. No, y se van a las 60 o a las 40, porque fue peligrosa. Mm. Y se fueron a las 40, ¿no? Sí, derecho será 40 yardas. Tercer penal de 40 yardas, tercera falta en la mitad de la cancha. Coincidí en la primera y en esta. No coincidimos en la anterior, no nos pareció falta. Raro entre Horacito y yo. Finalmente hay una que no fue. Arrancamos una y una que no fue. Correcto. Pero esta fue grande. Esta fue
peligrosa. Peligrosa. Por eso el penal de 40. Por eso, va a tener que tener paciencia las Monjitas ahí. No puede jugar de esa manera porque va a perder el partido a Faust. Eso les pidió el ruso de Horacito justamente. Y Facundo Pieres, que encima sigue con su efectividad del 100% esta tarde. Y Facu, que entonces lleva a Alertín a tener así, diferencia de 2, 5 a 3 ahora. Pero después... A puro penal de 40 y un par de Gonzalito goles de Nico Pieres arriba del avión que sacó el Cháquer anterior, que con poquito sobresalió sobre el resto, una yegua distinta de las que hay que mirar. El Artina se puso arriba del marcador por 2. Guille Casset para Facu Sura. Y Lario ahora. Polito con tiempo. Gonza. Oh, y ahora arriba de la chequera le tira el arco, te aviso. Le quedó a Facu Pérez. Sacudió desde ahí. Gala. ¡Ah! Te lo dije, te lo dije. Lo viste antes que llegara Facu a la bucha. Son las yeguas distintas. Que son las yeguas que uno le hacen hacer este tipo de jugadas. Chequera se llama la yegua. Facu está como hablándole descomunal el manejo que tiene. Bocha perdida, bocha muerta. Tiene tiempo, tiene espacio. Chequera es un sillón para sacar este balazo de unas 80 yardas. Partió el arco por la mitad. Del 3-1 en el que estaba las Monjitas. 5 goles seguidos del equipo de la Z. Pero las Monjitas pasó de jugar bien a jugar apurado. Recién les quedó muy solo Facundo Pieres. No. Se fueron 3 con los de adelante y no... Y buen tiro, perdón, del Chapo. Menos mal. Mirá, que enfrente hay alguien que está sin cassette. No. Y eso va a pasar todo el partido. Las posibilidades de gol que tenga cualquiera de los jugadores de cualquiera de los dos equipos lo terminan en gol. Decir que el Sapo Cassette está y juega con remera naranja. Está intratable también este chico de Lobos. De donde le tira el arco, mete gol. Cuarto gol consecutivo del mismo jugador para mantener vivas las esperanzas del equipo de las Monjitas. Uy, querida salida del Throbin. Volvían a ganarla. Corría rápido Gonza para ir ahí. Bien Hilario Ulloa. El de Lincoln que atrapa la bocha. La marca de Facu Pieres. Pasó el cogote. Rebote en el camino. Santi Tocalino. El back que tiene que jugar. Le tira al arco y gol nomás de el Orange Team. Que se pone así rápidamente, como dice Horacio también. Ahora sí. Cada chance. No, y se tranquilizaron. Empezaron a manejar un poquito más la bocha. Y le vino bien el tirón de oreja de Horacito Egg, que debe hablar comunicado con su primo, con Eduardo, con Marcos, que están ahí en el palenque. Le hicieron caso, se pusieron las pilas y con 2 muy buenas jugadas están otra vez en partido. Facu Pieres. Hilario. Nico, que va a llegar antes que todos. Martín, después cuando quieras te cuento una particularidad de la yegua que se acaba de subir Santi Tocalino, que es la vasca intratable. Contame todo. Tiene un protector ocular, producto del choque el otro día con su hermano, así que está jugando con ese protector ocular. Mirá, la probaron el viernes, así está jugando. Mira. Habían inventado unos anteojos. Y aquí viene el Sarmiento. Perdón, y otro Facu. Tiro de Facu. Esta vez abierto sobre la derecha. Se va a terminar perdiendo afuera. O sea, Andrés, que el choque del otro día, Santi Tocalino con su hermano, con... Mirá, esos son los anteojos, exactamente. Ahí está. Y ese es el protector del cual nos hablabas. Ese, o sea, mismo, así es. El ruso decidió que la jugara. La probaron el viernes con el protector ocular justamente. Y por eso entró de espera hoy. Y por el momento no de arranque en ningún Cháquer. Buena salida ahora de las Monjitas. El Sapo Cassette que busca colarse delante de Gonza Pieres. Por el medio de la cancha viene Facu Sola. Parate y pegale, gritaron. Fue lo que hizo. Y otra vez pará, ¿no? Y ahora viene Santi Tocarino atrás de él. Rápido Santi. Ya se acomoda Hilario Ulloa. Hilario dice, a ver, por acá, por allá. Zafó, pasó, le queda de revés. Y el partido está igualado.
Seguimos con un promedio de gol descomunal. Muy alto. Más de un gol por minuto. Una cosa descomunal. Cómo están jugando uno y otro equipo. Primer gol de alguien que no es el Sapo Cassette en el equipo de las Monjitas, en este caso Hilario Ulloa, prometió un gran partido y lo estamos viendo. Bueno, y uno de Tocalino, recordemos. Sí. Convirtió antes efectivamente Santi Tocalino y ahora Hilario Ulloa se suma a la lista de goleadores entonces para las Monjitas. Ahora, qué efectividad, de 6 tiros al arco, 5 terminaron en gol de las Monjitas. Bueno, pero de Lertina también. Algo parecido. Sí. Pero mira, otra vez, gana la salida del Throwing. Santi Tocalino, cuando la bocha se pone... Tocaba el césped. Allí la fue a buscar. Muy ofensivos los dos equipos, Muy ofensivos, muy para adelante. No tanta preocupación por defender. El tema es atacar. El partido que vinimos a ver, ¿no? Hasta acá. Sí. Exactamente. Sí. Le descontamos los penales a Lertina y los 3 tiros al arco fueron gol. No había posibilidad de que este partido sea malo. Ya lo dije de entrada y lo sostengo. No hay ninguna posibilidad. Los dos equipos juegan muy bien. Hilario Ulloa con Nico Pérez, primera campana de este segundo cháquer. Nico. Santi Tocarino. Le va a quedar a Hilario Ulloa y también se viene Facuzola, que le quiere sacar la marca de su tocayo, de Facundo Pérez. Un poquito abierto. Hilario que busca de nuevo, no termina de engancharla lo bien que él hubiese querido. 28 segundos, 29, segunda campana. Se va el segundo cháquer que comenzó con el Lertina mejor y se cerró con las Monjitas en gran nivel para que las cosas estén 6-6. Gran partido en la cancha número 1 de Palermo. Ya volvemos. Primer plano para todas estas patas que corren buscando la bocha, tratando de ganar la jugada. ¡Oh! ¿Cómo están las fans de las Monjitas? Ahí está una de las hermanas de Facu Sola. Vamos al palenque de la Z con Mariano Ryan. Mariano, ¿en qué salen a jugar este tercer chaker? Fina Sandy para Polito Pérez, Open Z Jones para Gonzalito Pérez, Open Yarapova para Nicolás Pérez y Open Huracanada para Facundo Pérez, que ya lleva 451 goles en Palermo. ¡Uy, qué numerito! Por el lado de las Monjitas, Andrés. Facu Sola sale en una de las joyas de su casa, Cachillullo Esportiva, Hilario Ulloa en Macana, el Sapo Cassette
en Lucero y Santiago Tocalino en Caro Niusan. Estamos perfectos, pero ansiosos y amontonados. No hagamos fulls, le dijo el ruso de ahí. ¿Por el lado de Elertina, Mariano? No, ¿algo de Héctor? Mucha tranquilidad, pero sí, apenas terminó el cháquer, Gonzalo Pires bajó del primer piso acá del Palenque y se le acercó a decirle algo a Héctor Guerrero, que inmediatamente se lo transmitió a los jugadores. No pudimos alcanzar a escuchar. Estaba repasando, 32 goles tiene el partido con mayor cantidad de tantos en este Palermo 2018. Fue el 18-14 de la Ensenada contra Alegría Leirenita, el primer partido de Palermo. Ahí volvía Héctor Guerrero, a lo alto de 39 es el récord, ¿no? Se trabó con la cola. Comienzan a caer nuevamente unas gotas aquí por Palermo. Acu Pieres, Facu Sola, perdón. Ahora sí, le salió para el Sapo Cassette. Qué palo le pegó, ¿eh? Ah, dice Cassette. Martín, hablabas de Guillermina. Está previsto que vuelva en el quinto y en el octavo chakra de ser necesario. Sí, la va a jugar igual que la de Arratos, igual que la jugó en la final de Harlingham, ¿no? Gonza Pieres. Dice Cassette para Santi Tocalino. Santi que escapa de la primera marca. Va Gonzalo, que justo le tocaba la bocha. Igualmente ya la recupera Hilario Ulloa. Hilario que le tira desde ahí. ¡Qué cerquita! Se termina perdiendo afuera. Pasó cerca. Buen intento. Vos sabés que mirá, de fondo nos quedó el Palenque de las Monjitas. Y hace un rato lo veíamos subir a Héctor Guerrero también al primer piso del Palenque de Lertina. Pensaba. Hace 6, 7 años, vos sabés que Diego de Tan había pensado esta idea para los palenques y le habían dicho que no. No, porque queda, que va a ser incómodo, que la imagen que va a dar, que son muy altos. La verdad, qué práctica que es la idea y cómo finalmente más del 50% de los equipos lo aplica ahora. Muy práctica la idea. Sí, muy útil para estar en el palenque, sobre todo para ver, y hoy que no hay sol. Se ve bárbaro de las dos puntas, ¿no? Pero le está costando bastante a la Lertina encontrar la bocha. Está jugando forzado. Y está jugando raro porque está un poco estirado el equipo y Polito no se encuentra con la bocha y Gonzalito tampoco demasiado. Ahí tenés. Ahora se va a encontrar Polito. Sí, míralo. Ahí. Agarrate. Horacito, agarrate. Bueno, justamente ahí le llegaba la habilitación. No pudo. El primer control fue el que no le salió la bocha que se termina perdiendo afuera. Pero digamos, a ver, del Gonzalo Pieres que veníamos viendo. Mira, Héctor, sufriendo, masticando los nervios. Y Héctor comunicado con un familiar mío que está acá abajo. Sí. Y a teléfono. Su tercero, cuarto hombre, podemos decir. Ni siquiera el segundo. El segundo lo tiene cerca. Tomacho. Sí, pero Polito Pieres se tiene que tranquilizar. Tiene que asegurar la bocha ahí. Tiene que. No le puede errar. No lo puedo errar porque es un jugador muy importante. Está más de uno, ¿no? Ahí como pasó Tocalino. Buscando la bocha difícil para agarrar de aire. Qué bien buen por Nico. Qué buen bajar. Y después Polito que la quería, lo anticipa Sola, se viene el cordobés, va de revés. Y ahora quién da vuelta primero. Gonzalito Pieres. Por eso vuelve a toda carrera Hilario Ulloa. La muerta la lleva de Gonza. Setezons. Y Facu Sola que le termina sacando la primera, segunda falta. Está un poco largo el equipo de... ¿De Lertina? De Lertina, sí. Sí, no encuentran la bocha. Facundo no puede intervenir porque está muy de back y... Polito Pieres está demasiado de uno. Se va a tener que meter un poquito para adentro a buscar la bocha porque... Bueno, después que recién la quiso buscar, lo que pasa es que la yegua no lo dejó. Pero está un poco más organizado en la cancha en este momento las Monjitas. Guillermo Cassette, son para este tiro, coincidís. Partidos. Sí, sí, está un poco largo, exactamente. Tiene que pegar muy largo, recién lo pegó Nico y le alcanzó la bocha. Loli, mira otra vez la vedette, la crack que tiene en el palenque, el Sapo Cassette, que también lo acompañó durante muchos años de su carrera. No pudo, perdón, en el primer tiro, sí, en el segundo, el Sapo Cassette que venía
con bocha parada de convertir un córner. Por eso, evidentemente, le enganchó mal. Pero la fortuna, lo que es que te acompañe también en el partido, además de la calidad y la buena organización, también necesitas un poco de esto. Mirá dónde le queda la bocha. Le queda servida, le queda parada en la punta de las 30 yardas con un equipo ya desarmado, lanzado hacia adelante. Había quedado solo Facundo Pieres ahí en el arco. No había manera de atajarlo. Otra vez se pone arriba el equipo de Monjitas, algo que no sucedía del primer chácar. Y ese gol del Sapo fue el cuarto consecutivo de las Monjitas, que lo dio vuelta luego de ir perdiendo 6-3. Y Dario Ulloa. Se por ve detrás buena lo, la cancha, ¿eh? Por detrás lo tiene a Polito, por delante a Facu Pires. Se tira a pasarlo Facu, que dice no, no, por acá no. Alba Alejandro, creo que quedaba. Hilario con el toque para adelante. Polito, que nunca abandonó la jugada. Pero mira, viene Facu Sola. Está. Salió a jugarse la vida Facu Pieres. Después la ganaba Hilario, pero ya fue, hay silbato. Fue Facu, ¿no? La última jugada falta. No, fue Facu de Facundo, la primera. Facundo no estaba bien de punta. Entró torcido. A ver. Me parece que va a terminar cobrando falta en favor. Fíjate, este toque, ¿ves? Este toque no, aparece Facundo, de acá no vamos a verlo. Para mí no estaba de punta. La termina parando. De arriba se ve, desde donde estamos nosotros se ve mejor. No, acá no. Tampoco. Hay que ir de arriba atrás. Nuestro, la cámara nuestra. Lo que pasa es que la cámara nuestra. En la cámara nuestra. En la nuestra se ve, en la 1 se va a ver perfecto. Se va a ver perfecto. Exactamente la 1, esta. Desde acá se va a ver muy bien. Zafó el Artina, penal del lugar, zafa en esta jugada. Penal en favor de Lertina. Zafó el equipo de las Monjitas. 7-6 sigue ganando por ahora el equipo de Monjitas. Hablan de la cantidad de goles de los dos equipos. Buen promedio para los dos. 18 goles por partido para el equipo de las Monjitas. 17.3 para Lertina en Palermo. 17 habíamos dicho ayer del equipo de... Y pasa Facu, Mirá y cómo pasa viene. Facu, y pasa Facu. Pero, pasa Facu. Pero vos sabés que Gonza terminó de verlo tarde a su propio hermano. Correcto. Y por eso no sabía para qué lado sacarle la marca. Cuando la bocha llegó, precisamente, ya era tarde. Mientras tanto, el Sapo casi que la recuperaba, el cogote que no es lo bueno que él quería, tampoco podía Santito Calino. La manotea por allí Nico, que ahora se escapa para el gol. Y está nomás el empate del Argentino, ¿no? ¿Cómo se enredaron en la mitad de la cancha? Una bocha dominada primero por Hilario, después por Santi Tocalino. Se les embarulló entre los caballos. Aprovechó muy bien el Artina, que había zafado una jugada complicada en el arco del otro lado. Acá Nico Pieres ya con control de pelota para empatar el partido en 7. Sí, Nicolás está jugando un buen partido. Está... Nos falta un poco más de Gonzalo que el... No, un poco más de los otros tres. Pero Nicolás está metiendo los goles que los está manteniendo en el partido. Bueno, Gonzalo no marcó ninguno todavía, ¿no? Lleva 20 en el torneo. Es el máximo anotador. Pero el tiene. Bueno, nueva falta. Complicada la falta, ¿no? Difícil de decir de acá. Muy difícil. Bocha que había quedado, dos caballos... Ven, acá va Nicolás, le pega a Bajander, queda la bocha ahí picando entre los dos jugadores. Reclama el Sapo, pero tampoco sabe bien dónde está la pelota. No. Los jueces terminaron. Fausitito. Alias Faucito. Pero coincidimos que era para las Monjitas. Si era Faul, era para las Monjitas. Mira la efectividad de Lertina. Descontando los penales, 100% de efectividad, 9 veces la ha tirado mientras tanto. Todos penales las Monjitas. De 40, ¿no? Si no me equivoco, 4 penales de 40. No, digo, fueron. Descontando los penales. Ah, tiros al arco, efectividad. Sorry, sí. 3 de 40 no sacó Santi Tocalino. No. 3 de 40 y 4 goles de campo. 100% para de efectividad. Es los 3 de Facundo Pires. Lindo número, ¿eh? Se enterró la bocha, Se enterró la bocha, la buscábamos nosotros también. Y qué throwing, en qué zona complicada para Lertina, que tendrá que defender, tratar de ganarla ahí. Sí, pero más complicado que quedara sin pisarse, porque venía uno solo de las Monjitas. Sí. Iba. Y ahí, ¡tum! La pisa la pata del caballo, la pata derecha del caballo de Facu Sola. Ya jugaron el throw-in y Lario Ulloa que no, Gonza Pieres que sí. Uy. Al piso Polito.
caída no, por suerte, casi sin consecuencia, exacto. A ver, acá. Uy, lo quiso agarrar Facu Sola. Sí, el miedo lo era... Lo que pedía que Pablito tratar... ayer. Pablito que pedía ayer, agarrame. ¿Te acordás? Sí. En este caso, mirá, lo quería agarrar y no llegaba. Y nunca llegó. Tuvieron un par de grandes años juntos, ¿no? Polito y Hilario Ulloa en el equipo de Alegría. Con Jaime García Huidobro. Con Fred Mannix. No, aquel año que llegaron a la final. No, pero no jugaban Facu Sola y Polito. Facu no, Sola Polito reemplazó. Y Hilario Ulloa quizás. Ah, Hilario Ulloa, sí. Sí. Arrancaron juntos jugando, si no me equivoco, también jugaron junto a Jaime García Huidobro. Alguna temporada, Hilario y Polito. Después Hilario pasa de Alegría. ¿En San José? Es probable. El otro día hablábamos de eso. Oh, y ahora se te viene con mucha dominada. Sí, no. Y Gonza, dale para adelante. Que se viene. Y el otro Facu, Sola, que justo había ido a cambiar. No, sí, cambiar, no, se tiró de punta. Sí. Qué caro le salió. ¡Oh! ¡Qué golazo de Facu Pérez! Impresionante. Con tiempo, con espacio y con la frialdad y la calidad que tiene. Un golazo, pero Facu Sola no se puede timbear de esa manera. Flota, ¿no? Le tiró. No. Ahí está la jugada, gran toque, la bocha que venía dominada. Ey, suave, ¿ven? Con un tiro, casi con un pitch de golf de unas 70 yardas. Un gol tremendo de Facundo Pérez para poner otra vez arriba a las Monjitas. Así se iba a cerrar el tercer chaker. Miren, Facundo Pérez, que ya se había deshecho de la marca de Facu Sola y avanzó. ¡Pumba! Le pegó, viajó y esto se transformó en gol. Así se cerraba el tercer chaker con ese gran tanto. Vamos al palenque de Lertina con Mariano Ryan. Mariano. Mucho aliento para los jugadores de Lertina, fundamentalmente para Nicolás Pérez. Open primogénita para Polito. Open Nueva Jersey para Gonzalo. Open oculta para Nicolás. Open Candy Kiss para Facundo Pérez. Por el lado de las Monjitas, Andrés. Facu Sola en Open Jazmín. Hilario Ulloa en El Overo Fisura. El Sapo Cassette en Antubalún Viajera. Santi Tocalino en Vasca La Sexy Vino, lamentándose Facu Sola. Lo agarró Hilario Ulloa, le dijo, tranquilo, que falta una eternidad. Por ese Fabu que terminó el gol de Facundo Pérez. Comenzó a llover un poquito más fuerte, ¿no? Mira, por acá uno de los cumpleañeros, Marco Segui. Y hay otro que está siguiendo esta transmisión y que le mandamos saludo, que es Milo Fernández Araujo. Los dos cumplen años. El mismo día. El mismo día. Y lo festejaron juntos durante muchos años. Mucho tiempo. 52, ¿no? Cada uno. No, eso ya no. Siguen siendo más grandes que yo. Yo tengo 51. Menos mal que no eran 52 entre los dos, porque... No. Qué jóvenes que eran, 26 cada uno. Éramos. En algún momento tuvimos esa edad. Santi Tocalino. Ah, muy pegadita, muy apretada contra las tablas. Pero
aparecía su compañero para está completar. Jugando bien Nico Pérez, es muy cierto lo que decís, ¿eh? Muy bien Nico Pérez. Sapo que no, y Larry Ulloa que la pedía, la hace muy bien. Uf. Cuando llegaba Facu Pérez, y ahora el que se viene es el back de las Monjitas. Tiro largo. Ah, de frente se venía Nico Pérez. Hilario Ulloa que la lleva. Hilario que encara. Hilario, el arco y el gol. Rápidamente las Monjitas dejan las cosas otra vez igualadas. Lo mató la ansiedad, ¿no? A Nico Pérez. No, tuvo mala suerte. Se la terminó queriendo sacar quizás por ahí, doblando el bajander de Polito. La historia hubiera cambiado, pero acá la toma muy bien. No le puede trabar el taco Gonza, pues le iban a terminar cobrando foul. Otro gran gol en un momento justo de Hilario Ulloa para empatar el partido en 8. Un gran partido de Polo estamos viendo, con jugadores jugando en un nivel altísimo. Y en un momento en el que caen gotas ya, ¿eh? Caen gotas cada vez más grandes, sí. ¿No? Sí, sí. No. ¿Cómo estamos coincidiendo, Horacito? Pensar que hace 12 meses le dieron, no invocábamos una. Hace 12 meses habían presentado divorcio ustedes. Le habían dado alguno a favor a Elertina que no era y ahora este en contra tampoco. No, este no era. Había distancia suficiente. Raro para lo que cobraban, pero la lluvia que se pone cada vez más fuerte y va a ser otro factor en este partido. Las riendas, el taco, se empiezan a patinar. La cosa se empieza a complicar. Más dramático. Qué pelota le robó. Y ahora llega. Y encima llega Polito. Precisamente al uno. Uy, ¿desde dónde? La trajo de nuevo y la puso en juego y se viene Polito. Se viene Polito con sus pinceladas. Va el hombre que repatentó el Papu Dance para poner el partido 9-8. Y Polito que aparece siempre en el cuarto chaker, ¿no? En Hurlingham pedía Horacito los goles de Polito. Bueno, en la mitad del cuarto arrancó Polito Pérez. A esa bocha la pellejó muy, pero muy bien. Facundo le sacó el hombre que venía atrás de él para darle tiempo. Un approach extraordinario. Justo para no tener que ni tocarla. Otra vez el Artín arriba por uno. Primer gol de Polito en el partido. 16º en Palermo. Y en la temporada tiene 56. Qué duro le entró, ¿eh? Y Gonza Pérez. Y ahora se va Gonza. Y Polito pasó, ¿eh? Que termina siendo el ganador de esta jugada. Y Polito mirá pasó. Qué lindo approach. Lo va a buscar precisamente a su para primo. Atrás. A ver. La bocha que no termina de salir igualmente, ¿eh? Y en la vuelta le va a quedar a Facu Pérez. Acá está, para manejarla, para meterle el freno, para ponerse frente al arco y para facturar. Va, ahí. Y salió. Se terminó perdiendo. Tocó un taco, me parece que fue córner. Eso fue lo que se escuchó ahí. Córner, ¿no? Córner. Se escuchó ruido a taco. Eso es lo que reclama. Y encima, para darle más emoción, están los dos brazaletes de un lado y del otro. El de River por Facu Pérez, el de Boca con el Sapo Cassette. Ahí está el tiro, fíjate, pegan el cigarro con el Sapo mirando para el otro lado. Increíble. Pero iba adentro. Pura casualidad, no sabremos si iba adentro o no. Pero me parecía que iba adentro. ¿Iría? Sí, iba parecido. Mucha suerte para el Sapo Cassette, decís vos. Sí, qué sé yo. Cuando tira Facundo. Open Bonilla, Open Pétalo, Open Ratera y Open Candy Kiss. Buenísimo el cartel que veíamos recién de la Asociación de Creadores de Caballos de Polo que informa los caballos que se juegan chaker a chaker. Acaban de cambiar, están en GT Alegría. Ya cambió Polito Pérez. Manta, Chupetona, Coqui y Cambiche, los de las Monjitas. Lleva acertado un córner Facundo Pérez en el torneo. Facu, esta la enganchó. Terminó saliendo hacia la izquierda, se pierde afuera. Va a ser salida para las Monjitas. ¿Cuándo nos van a quedar? 2 minutos 45 por jugar este cuarto periodo. Cola le pidieron a Nico, ahí qué lo jugó. Cola pegó, ¿eh? Y Facu que va por la segunda o por la tercera chance, en realidad. Qué buen tiro le hizo, mirá.
Santito Calino. ¡Opa! ¡Qué feo se le portó! Y gol en contra. Mirá. ¡Ay, ay, 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 ay! Pocas veces vemos esto, ¿eh? Qué raro lo que le hizo, ¿no? Sí. Se le patinó la yegua, ¿no? Se le patinó un poquito la yegua, ¿puede ser? Sí. Y algo pasó en el arco. ¿Ves? Cuando le va a pegar back, se patina, se la achica, la quiere tocar para adentro, se le frena de vuelta. Y encima va y se choca el arco. ¡Ay! Tira toda una... Tira la base. Unas lonas, una base. Y tira la base. Queda en el arco. Qué cosa rara, ¿no? Mirá, mirá cómo se le dobló para adentro. Bueno, y hablando de fortuna... Pero acá, qué fortuna, ¿no? Para... Pero lo importante que es pegarle a la bocha y ponerla adelante. Facundo la puso adelante. Bueno, después, pobre Tocalino se termina metiendo gol en contra, ¿no? Pero es mucho... Mucho más difícil defender una bocha larga que por supuesto, que tirarla cerca del arco, claro, y levantar el bajando, claro, apurar al tipo. Claro. Me parece que esa es la clave del equipo hoy de Lartina, ¿no? El gran cambio de esta Lartina versión 2018 es lo que son los palos largos de Facundo Pires con la precisión que tira. Le tiró tres veces de 90 yardas, metió tres goles. Sí. Y es lo que tiene que hacer. Tienen que poner la bocha lo más cerca del arco posible y levantar los bajander y apretar ahí y ver qué pasa. Y seguir jugando simple. Un rato se perdieron. Un rato estuvieron perdidos. Arrancaron más o menos, mejoraron un poquito, se perdieron otro rato. Ahora están empezando a encontrar el juego de vuelta. Es un equipo así, un poco así también. Por aproximación al gol, ¿se lo damos a Facundo? No. En contra no, Tocalino. No hay chance. No hay chance de que zafe Tocalino. Y llegaba a la línea de gol. O sea, no había manera que fuera gol de Facundo Pires. No. El que está jugando bien, vuelvo a repetir, es Nico. Ese está estable de todos los Chakers. Y me pareció, ¿no? Y Facundo mejoró mucho. Facundo mejoró mucho ahora. Mucho. Hilario Ulloa. Santito Calino que no. Facu Sola que sí. Buscándolo a Hilario. El Chapo Cassette. Llega delante de todo. Hilario que va de revés y pasa. Qué ligero va, ¿eh? Y le tira de revés. Hay un rebote en el camino. Se mete. Y es gol nomás de Hilario Ulloa. Que así lo festeja. Para que no se escape. Lo dijimos cuando arrancó la transmisión. Dependía de este jugador que para mí venía jugando a media máquina. Venía regulando porque necesitaba los caballos para el día de hoy. Así entendió y así le dio la experiencia de los muchos abiertos que jugó. Un jugadorazo con todas las letras. Hilario Ulloa metiendo un gol tremendo en un momento clave del partido. Hizo explotar una botella cuando festejó el gol Hilario Ulloa recién. Linda sensación. Se viene Nico ahora. Ah, no pudo en la primera. Bien defendiendo la gente. Y otra falta. En la vuelta se pasó Hilario. Sí. Eso es lo que no tienen que hacer. Eso. Están pasando de largo en todo. Yo estoy siendo la bocha. No conviene. No estoy de acuerdo con Hilario. Se acaba de meter un golazo. Sí. En esta se pasó. Penal del lugar. No, si zafan 60. Con penal del lugar, zafan bien. No, 60. Y van hacia las tablas. Si es 60. No. Le puede llegar a salir caro. Acá está, mira. Van a ver, el bajander pega, rebota en la tabla, da vuelta y entra muy atravesado. Hilario Ulloa, muy fuerte. En este nivel de polo 60. Podía haber entrado al rebote de la tabla. La discusión es si es lugar o 60, ¿no? Si es 60 es carísimo. Porque era una bocha muerta. Miren dónde quedó la bocha. En la tabla, en las 90 yardas, pegada a la tabla. No, o sea, y 40. Y bueno, técnico. Es algo que no vimos, ¿no? O fue peligroso. O por peligrosa, ¿no? Sí, o peligrosa. Pero no, no. No voy más por la segunda opción, porque no vi técnico, no hubo tropito, no hay mano levantada y hay chiflidos. Pero no, o sea, no puede las monjitas cobrarse dos fouls peligrosos en cuatro chakras. En cuatro chakras. Se cobraron 2.40 en cuatro chakras. Tienen que marcar con más tranquilidad. Aparte, el jugador de Lartina iba para el otro lado. No era necesario. Están haciendo fouls innecesarios. Ese fue innecesario.
Facundo Pires y... al departamento. Al edificio. Al medio. Pare. Y este es un problema, ¿no? Porque si Facundo le va a pegar los penales de esta manera, el fouls o faulcito o foul o como lo quiera llamar, no, pero este termina en gol. Pero este si terminó en 40 fue grande, ¿no? Este fue grande. Parece a mí que entró demasiado fuerte Hilario, sí, sin línea. A una jugada sin línea. Eso fue, me parece, que lo que le cobraron. Gonza Pires. Zapo Gasset. Nico. Hilario que lo espera Facundo. Ahora sí alcanza a sacarla. Y otra vez Nico, ¿eh? No, muy bien Nico. Muy bien Nico Pires. Muy bien Nico. Ahora Facuso, la primera campana de este cuarto Chaker. Y antes de meternos en el halftime, la Mojita quiere descontar. Y va fuerte ahí Facusola, ¿eh? 15 segundos más en el reloj, el Córdoba es que escapó de la marca y se viene. Otro toque más, se viene Facu. Golazo de Facu Sola para poner a las Monjitas ahí, a uno nada más de Lertina. No fue. Tremendo el gol, ¿eh? Fue un golazo, porque la peleó allá en la tabla, se la sacó a Gonzalito y la metió del otro lado. Un golazo impresionante. Tremendo el gol que acaba de meter. De otro. Y una yegua que vuela. Satélite. Mariposa. No alcanzo a ver el nombre. La Lazana descomunal. La Lazana le ayudó mucho. Dejó tres jugadores en el camino de Lertina. Y con un taqueo descomunal para marcar un gol que te puede levantar un equipo. Ahora viene el descanso largo, ¿no? Así nos vamos a la pausa. Ya volvemos a Palermo y seguimos disfrutando del. Primer plano para Facu Pires con el cartel de ESPN de fondo. Qué coincidencia, justo teníamos esa repe. Así nos metemos de vuelta a Palermo, estamos en el descanso largo. 4-3 fue el primer Chaker, 6 iguales terminó el segundo, 8-7 el tercero, 11-10, mirá. Se iban al descanso largo. Lertina con las Monjitas. En el momento que, mira, en el centro de la cancha están saliendo los chicos a dar una demostración de polo adaptado desde el hogar Liguel Team Blue de San Nicolás. Bueno, es un hogar, de centro de día para personas con capacidades diferentes. Y los están acompañando Nick Roldán y Lerín Zubiaurre. Repasamos números, Martín, si te parece. Vamos a ver las estadísticas del partido hasta el momento. Hubo throw-ins muy parejo, ganó 12 la Monjitas, un poquito más que Lertina. Pocas faltas, hubo 7 en total, está parejo en ese rubro. Muy bien Lertina, que le tiró 8 veces al arco y 7 ellas fueron gol. 9-12 para la Monjitas, que también estuvo altísimo en ese rubro. Hubo 4 penales, dijimos, tirados por Facundo, convirtió los 4.
algo importantísimo para su equipo. No pudo con el único penal que tuvo las Monjitas, que sí metió un córner. Algo que Facu no pudo para un partido realmente muy parejo, que por ahora está 11-10. Bueno, y recordemos que hay que sumarle, bueno, el gol en contra. Como es tan raro que se dé una vez al año, claro, que sí. para colocarlo en las estadísticas, hay que sumarlo ahí entre los goles de los hombres de negro. Disfrutamos de las imágenes del polo adaptado. Nick Roldán colaborando con los chicos. Lerín Zubiaurre del otro lado. Regresamos a Palermo. El Ertina que está ganando por 1 ante las Monjitas, 11-10. Lindo promedio de gol, lindo partido tenemos aquí en Palermo. Se nos viene ya el quinto chaker. Y en el centro de la cancha, mira, todavía están los chicos que están disputando esta exhibición de polo adaptado. Lo contábamos hace un momento, ¿eh? Ahí estaba la gente del hogar Liguel Quindú, junto, mirá, posando para la foto. Se sumaba, como decíamos, Nico Roldán y Lerín Zubiaurre. Y nosotros aprovechamos también para ir hacia los palenques. Por el lado de la Z está Mariano Ryan. Upa, cómo relampaguea en el fondo, ¿eh? Sí, está feo, ¿eh? Está bien feo. Bueno, ya están ingresando los jugadores de El Ertina. Open Imagen, Open Abuela, Open Lujuria, Open Azarenka, para Polito, Gonzalo, Nicolás y Facundo Pérez. Se encerraron ahí en el palenque con Héctor Guerrero, con los colaboradores más cercanos de cada jugador. Y obviamente lo que sí se destaca acá es una tensa calma, ¿eh? Mucho más ambiente tenso noto aquí en esta semifinal de Palermo que, por ejemplo, en las finales de Tortugas y de Cardinal. Por el lado cruzamos la cancha, nos vamos para el lado de las Monjitas. Y allí está Andrés Ugarte. Andy, por tu equipo, por tu lado, tu palenque. Mira, el ruso lo primero que hizo, Gustavo, fue tranquilizar a Santi Tocalino por el gol en contra en este arco. Y después, que sean más tranquilos, pensar y después jugar. Pensar y después jugar, eso les dijo 3 veces. Te digo los caballos. Facundo Sola sale en Incari Malagueña, Hilario Ulloa en Lula, el Sapo Cassette en GT Olimpia y Santiago Tocalino en Anaí Sur Azulada. Los jugadores que vuelven a la cancha. De a poquito va quedando todo listo para... De chicos nos pidieron ayer, por favor, que avisáramos que sigue abierta la inscripción el día de mañana, ¿no? Para la Tolo Polo, para el día viernes.
es el torneo más importante de chicos, ya que hay chicos en la cancha, sí. Correcto. Hay que anotarse por polojunior@tolopolo.com.ar. polojunior@tolopolo.com.ar para la Tolo Polo y vía la Asociación Argentina de Polo, perdón, vía la Potrillos. Sí, sí. Los dos torneos Copa los Potrillos @hotmail.com. Sí. Es el abierto para chicos menores de 14, el torneo más importante del planeta para chicos. Mirá el humo naranja. Mirá cómo se vino la tribuna de las monjitas. La barra brava. Asientos y todo trajeron, también son naranjas. Armaron las tribunas a pedir de ellos. Así se han repartido los goles. Por el lado de Alertina, uno de Polito Pérez. Gonza, ahí están los fans. Esta tarde no ha sumado. Nico 3 y 6, Facundo Pérez, que recordemos 3, 4 vinieron por la vía de los penales de 40 y el gol en contra hay que sumarla ahí. Por el lado de las monjitas, uno de Facu Sola, 3 de Hilario Ulloa, 5 del Sapo Cassette y uno de Santiago Tocarino. Uno para cada lado, Tocarino. Claro, barra uno, uno qué barra malo, uno. Qué malo eso. Mala fortuna. Lo que le está faltando a la Artina hoy es goles de los delanteros, porque Polito metió uno y Gonzalito cero. Así es difícil. Van a tener que empezar a meter goles cualquiera de los dos, pero alguno. Sí. Se está cumpliendo un poco lo que necesitaba las monjitas de mantener la intensidad. Sí. Bueno, ¿pasa Nico? Uy, mirá el tiro que le hizo Facu. ¿Cómo se le dejó? Bien, por Nico Pires que llega de revés. ¡Qué mejor manera que empezar el quinto Chaker que de esta forma! ¿Cómo le hacen caso al filósofo que pide exactamente eso, no? Pide... ¡Uy, fue fuera! ¡Ah! ¡Ay, qué lío se armó! A ver, vamos de Dorrego, a ver. ¡Qué raro, no! Acá lo gritaron todos. Una bocha no tan alta. La corrida, Nico Pérez, qué bien la vamos a ver de acá. Miren, Nico Pérez, el tiro. Afuera. La bocha pasa para afuera. Afuera. Sí, afuera. Sí, sí. Afuera. No, no. Mirá. Afuera. Mirá. Claramente afuera. Claramente, el banderillero. No, se ve que el gol se confundió. En el golpe de vista. Falló. Uy, qué largo le pegó Tocalino. Mirá. Facu. Hilario Ulloa que llega antes que Nico Pérez. ¿Podrá escapar a los hombres de la Z? Le queda a Facu Sola, se viene el cordobés. Facu Sola que no se quiere apurar. Ahora sí, rebote en el camino. ¿Llegan los hombres de naranja? No, antes Polito Pérez. Gonza. Hilario. Buenísimo el juego. Buenísima la del juego. Lo tienen que dejar pasar, ¿no? El Sapo Cassé. ¡Golazo del Sapo! Para poner el partido. 11 iguales. Muy, muy enchufado. Jugando un gran partido. Un gran abierto en general. Un gran partido el día de hoy. El día de juegue, le dijo el referee. Así lo entendió el Sapo Cassette. Qué gran tiro otra vez. Qué precisión para este gran jugador que tiene las monjitas. Que termina sacando un balazo. Le está costando a la Martina salir con claridad, con la bocha. Le está costando el taqueo. Que estos jugadores en general tienen mucho taqueo y hoy no están tan finos. Ni, sobre todo Polito. Coincido. Otra vez Guille Cassette. Y ahora falta del Sapo, ¿no? No, y ahora le van a cobrar a Polito. No, para mí falta del Sapo, ¿no? Había perdido la bocha, le había errado, se frenó, la bocha le quedó atrás. Fíjate, ¿ves? Ahí se la olvida, patea y queda atrás. Después viene jugando, frena para recuperar la bocha que venía corriendo. Sí. No te puedes frenar cuando vienen corriendo en toda la furia de atrás. Pueden haber dado a otro. Quiso frenar, ¿ven? Pero no sé con qué van a interpretar, pero... Y si ven esta repetición, me da toda la impresión que le deberían cobrar al Sapo Cassette. Y a mí me da toda la impresión que le deberían cobrar a Polito, pero veremos. Así de finita es. Pero le quedó la bocha atrás, ¿no? Quedó claro que el Sapo tuvo que frenar, tuvo que sujetar para que la bocha lo vuelva a alcanzar. ¿Ven? Ahí frena. Muy buena la lleva el Sapo de este Chaker.
Frena para que lo vuelva a alcanzar la bocha. Me parece que ahí termina cometiendo la falta. GT Olimpia. Bueno, esto indica que será lugar para Lertina. 3 minutos 55 por jugar de este quinto chaker. Partido igualado en 11. Partido lindo, el que vivimos hasta ahora. Muchos goles, 22 goles en 4 chakers y medio. Muy buen partido. Enorme la cantidad de goles que tuvimos. Cartera la de Sapo Cassette ahora. Y la cancha se la está bancando realmente muy bien. Mucha expectativa en Palermo por este partido. Y por saber lo que pasa desde Madrid, donde las cosas están igualadas en 1. Ya la juega Facundo Pérez. Hilario. Facu sola para ponerlo a correr a su compañero. Facu que acelera y acelera, se viene Santi Tocarino. Buena habilitación. Ahí Santi le quedó demasiado abierto. Facu Pérez. Pelota sacó. Qué pelota sacó Facu Pérez de revés. Se la levanta y muy ahora bien. Se fue Tocarino de atrás. Y correlo ahora. Ahora agarrate. ¿Pasa Polito? Se le quedan todos medio pegados, ¿no? A ver, Facu dice, voy por acá, voy por allá. Gonza para darle juego otra vez. Y nuevamente, Facu Pérez que alcanza a todo ganarla. Facu, todo es Facu. Tocalino que no podía por ahí. Nico que sí, Nico que va, Nico que va, Nico que va. Y el Tuyo alcanza a sacárselo. Hilario Ulloa que ahora la levanta. Pero impresionante la tapada, la atajada que terminó haciendo la gente de las Monjitas. Presiona y presiona. Qué bárbaro, qué buen partido de Polo. El banderillero no sabía dónde ubicarse. Y ahora lo agarraron al sapo. Y ahora lo agarraron al sapo casi. Cuando parecía que zafaban. Lo atraparon al sapo. Facu, Facu, Facu. Facu Pérez, que otra vez tiró un bajander tremendo. Espectacular. Tremendo el bajander abierto. No, Facu. Nicolás Pérez y Facu Pérez están jugando un gran partido. Gran partido. Un gran Coincido partido. Con vos. Qué tajada. Tremenda la tajada de Hilario Ulloa. No era Hilario Ulloa, era de Santi Tocalino la tajada. No, la tajada de Santi. Pues Hilario. En la raya. Pero qué bárbaro. Pero otra vez Nico Pérez se había puesto de cara al gol, ¿no? Gran jugada de Nico Pérez. ¿No? Le está faltando mucho de los dos delanteros. De los dos delanteros. Pero mucho le está faltando a Edertina. Es difícil jugar sin dos delanteros. Van a tener que aparecer, porque si no, le va a costar a Edertina ganar este partido. Polito. Para darle confianza, o porque era el hombre para tirar los 30. Con una monjita que Hilario Ulloa y Sola están jugando bien. Para Hilario, el mejor partido de la temporada. El sapo también viene. No, yo estoy hablando de los delanteros. Ok. Estoy hablando de los delanteros. Ahora sí, coincido con vos. Séptimo penal de Polito Pérez en el torneo. Qué buen bajander de Nico Pérez. Bien por el sapo Cassette. Finita, pero... No. Falta. No. Es lo que cobran los jueces. No me parece. Para lo que están cobrando no coincido. No. Lo tocó para adelante, no hubo peligro. No, y además... Había distancia. Además arrancando iba Gonzalito Pérez. Iba acelerando para... Nunca paró. Y 60 yardas. Caro penal. Sí, un foul caro. Un foul raro y caro, las dos cosas. Encargado de ejecutar la falta, imagino será el sapo Cassette o irá Facu Sola. Hasta ahora se hizo cargo Cassette, que recordemos sumo un córner precisamente sapo. hacia la avenida del Libertador. Se lo dieron 40 además, ¿no?
¿Era para 40? Era 40 al 40, final. Perdón, claro. 40 yardas. ¿Pero por qué? ¿Era para 40, Jefón? Primer 40 para las Monjitas. Casi se lo ataja Polito. El Sapo Cassette poniendo las cosas 12 iguales. Y ahora vamos a ver qué pasa con los caballos, ¿no? Algo fundamental a partir del sexto, séptimo y octavo. Van a empezar a aparecer las repeticiones. En un partido que está muy cerrado y muy parejo, van a jugar un papel muy, muy importante el día de hoy. Y eso depende mucho de la puesta a punto y cómo haya llegado cada yegua el día de hoy. 7 goles ya lleva el Sapo Cassette en esta definición de zona. Y como en cualquier deporte, empezarán a ser importantes los detalles, ¿no? Los pequeños detalles. Perdón, qué buena habilitación para Polito Pires. Y qué buena había sido la habilitación previa. Se viene Nico, se viene Nico. Golazo. Ahora sí. Golazo. El toque por detrás de Tocalino para dejarlo sin chance. Gran partido de Nico Pires, ¿eh? Perdón, la tormenta te está asustando, sí, pero no por la lluvia. Nico asustan a la Monjita. No, pero perdón, no por la lluvia, y esto lo aviso en serio. Los relámpagos. O sea, el partido puede no suspenderse por el agua que llegue a caer, pero sí por los relámpagos que hay en el horizonte. Qué toque de calidad, qué toque, qué muñecazo le pegó para meter ese gol. Buena jugada también, Polito Pires. Buena jugada de Gonzalito, ¿no? No, y Polito la toca para atrás. Bote el Sapo Cassette. Está jorobada la yegua de Polito. Sí. Está quebrada la yegua de Polito. Se quebró la yegua de Polito Pires. La Emper, ¿no? La Emper. Su famosa yegua que lo acompañó durante toda su carrera. Parece Renga. Algunos fue se la quejaban, primera, no entendían qué cobraron. Fue la primera impresión, ¿eh? Sí, sí. Que me dijo que se quedó Renga y enseguida paró la jugada. Sí, pero muy Renga. Cuando quiso arrancar a correr, la yegua no quiso. Y estaba puede perfecto. Puede ser un desgarro, ¿eh? Puede ser un desgarro grande, que en la arrancada, como el jugador de fútbol. Que se haya desgarrado. Claro, exacto. Y estaba perfecto que pararan la jugada los hombres de las Monjitas que no entendían, porque además Porito iba tratando de a intentar al jugador, tomar al jugador de las Monjitas que iba correcto a tirar al arco. No, aparte el reglamento dice que cuando el caballo está lastimado se para el juego. Tal cual. No hay discusión. No hay discusión. ¿Para un lado o para el otro? Sí. Aprovechamos. Entra la escena de colaboradores, ¿no? De Lertina. Mira, repasamos mientras la gente sigue, mira, desde Dorrego, desde las nuevas Dorrego. El Lertina, mira, en jugadas de campo. 8 goles, 5 después llegaron por la vía de los penales para los 13 que ha sumado. Por lo de las Monjitas, 10 de juego y apenas 2 de penal para los 12. Bueno, eso indica que está jugando con menos delanteros en sí. Argentina, ¿no? Porque está claro que las Monjitas tienen más juego adelante. Y hace que sean más goles de cancha. Y que quizás si no se hubiese equivocado, apurado tanto en el arranque del partido y entregado tantas faltas de 40 yardas. Bueno, eso no lo sé, pero lo que sí está claro que hoy el Lertina está jugando con un Nico Pires muy bueno y un Facundo Pires muy bueno. Los dos de adelante no están jugando bien. Me encanta porque me contesta como diciéndome... No soy adivino, analizo el partido. Claro. Usted eso lo entendió, ¿no? En su casa. Bueno, afortunadamente ya vuelve Polito Pires. Arriba de fina Sandy, Gustavo, perdón. Bien, rápida atención para la Emper. Bueno, y en las próximas horas nos enteraremos cómo sigue. Aquí, mientras tanto, hubo throwing, se reanuda el juego y la tiene Facu Sola. Lo busca Hilario Ulloa. Gonza que no. Y la que no abandonaba la jugada, suena un silbato. Y puede haber sido foul de Gonzalito Pires. Me parece que eso es exactamente lo que cobraron. Si le hubiera pegado a la bocha al revés, zafaba. Le tiró una vez, le tiró dos, se pasó de un lado al otro. Falta del número dos. Penal del lugar para las Monjitas. Un penal. Muy cerquita al arco, no va a tener inconveniente el Sapo Cassette. El partido se va a poner igualado otra vez cuando faltan 15 segundos de este quinto chaker. Va Cassette.
el gol. Y ¿habrá tiempo para una jugada más? 13 iguales. No, 12 no, segundos, no llegan a ningún lado. No. Así se va a cerrar en un partido muy parejo. Se va a cerrar el quinto Chaker. Empatado en 13. Y llega la campana, se van a cambiar. 26 goles en 5 Chakers es lo que nos han entregado hasta ahora el Ertina y las Monjitas, buscando ver quién es el rival de la Dolfina el próximo sábado. Ya volvemos. Existen líderes en tu. Regresamos a Palermo en una tarde que se pone cada vez un poquito más lluviosa, ¿no, compañeros? Le pregunto primero a Mariano Ryan en el palenque de la Z. Más lluviosa, más fría, más negra, con muchos relámpagos, pero acá estamos. Chaker número 6, Open Smile, Comedida, Open Viñeta, Open Sarmiento para Polito, Gonzalo, Nicolás y Facundo Pérez. Por el lado de las Monjitas, Andrés. Aquí está oscureciendo en este palenque. Facu Sola, Salen Chapa, Catrina, Hilario Ulloa en el Overo Fisura. El Sapo Cassette en Antubalún Galleta y Santito Calino en Tipa Rapaz. Menos mal que tiene el tablero, ¿no? Ahí de fondo para darles y para iluminarlos un poco. Totalmente, ilumina toda esta zona. Bueno, todo va quedando listo para el arranque del sexto Chaker y hay juego. Facu Sola. Hilario. Lindo cogote. A ver, corre Facu Sola. Va a llegar antes Facu, pero Pérez o Sola. ¡Uy! Que se la pateó el Sarmiento. El Sarmiento la pateó afuera. La pateó afuera. ¡Qué ayudita le dio Sarmiento! ¡Qué bien la hizo Hilario Ulloa, eh! Le atajó muy bien el bajandre en la tabla. Le dijeron medio, pegó un cogote tremendo a la puerta del arco. Mirá. Mirá. ¡Tec! Y afuera. Hay que darle doble ración. Uy, otra vez. Le quedaba complicada en la salida a Facu Pérez, porque la bocha le empezó a jugar entre las patas de su propia yegua y del Sarmiento, perdón. Sarmiento, exactamente. Me lo acaba de nombrar. Open no. Sarmiento. Y esta vez no le encontró, le quedó abajo del caballo. Falta clara de Facundo Pérez, penal caro. Sí, pero penal de 30 en favor de las Monjitas. Pero todo empezó con un muy mal saque, ¿no? Porque se la quiso pasar a... Yo creo que dudó, ¿no? Por la izquierda primero, pero, y le cambió Nico, y en la duda... En la duda se le terminó quedando corto el saque. Perdón, sí. Nico le cambió de lado. Corto o largo. Porque... Largo, pero le cambió de lado a Nico, me parece. Sí. Va a ir Cassette para cambiar este 30 yardas por gol. Primer penal de 30 yardas. El Sapo, el gol para las Monjitas, que vuelve a estar arriba en el marcador. Sólido el trabajo del Sapo Cassette. Meter 9 goles hoy en la semifinal del Abierto de Palermo
no es poca cosa para este muy buen jugador que tiene la Monjita, que estuvo muy efectivo, que tiró un par de tiros de muy larga distancia. Ya algunos jugadores sin anteojos, ya llueve parejito, llueve en la cancha ya, ¿eh? Uno de Palermo. Ya empiezan a salir los anteojos porque se empieza a complicar cuando se mojan. Parece la semifinal en Guards de la Copa de la Reina, Martín. Un clima bien inglés, ¿no? Sí. Bien british. El clima es absolutamente británico, sí. No parece diciembre en Buenos Aires. Santi Tocalino. Vuelve a ganar el back de las Monjitas. Se viene Tocalino, le espera a Gonza. Tocalino le tiró el arco. ¡Golazo! Del back de las Monjitas. ¡Impresionante! Descomunal la jugada de Tocalino. Una precisión. Neto le pegó a la pelota, ¿eh? Muy neto. La robó. Muy bien, se le escapa. Un toque más. Y cuando aparecía en la película Gonzalito Pérez, sacó un zapatazo descomunal. Miren la lluvia que cae. No es problema para Santi Tocalino, que ahora sí metió un golazo. Y lo gritaron acá, golazo gritaron apenas ingresó la bocha. Y fue un golazo, sí. Tocalino nuevamente. Pacuzola. Cuatro minutos por jugar. Pegan el caballo de Sola. Pegan el caballo de Sola. Clarísimo lo que dijo uno de los jueces. Va a haber salida desde ahí. Y ahora el Ertina lo va a tener que luchar al partido porque Polo hoy ya no va a tener, ¿eh? Pará, y Gonza sigue corriendo y tiene tiro al arco y Gonza que va. Y pega en el caballo y se va afuera. Y va a ser salida para las Monjitas. Qué ayuda son los relojes, ¿eh? Qué ayuda son la cantidad de relojes que hay hoy en la cancha. Uno mira para todos lados y sabe exactamente el tiempo que va transcurriendo. Martín, no se le da a Gonzalo Pérez, ¿eh? No, era el goleador del equipo, era, ¿sí?, el que venía convirtiendo 7, 8 goles por partido. 20 goles lleva no en Palermo. Hoy no convirtió por ahora. 20 goles lleva en Palermo. 20 en 3 partidos. Exactamente. Es un promedio de casi 7 goles por partido. Exactamente, sí. Hilario Ulloa la esperaba Facu Sola, que la saca bien de revés, pero antes Gonzalito Pérez. En este caso de una mano en defensa, pero lo necesitamos en ataque. Allí está Polito. Hilario Ulloa que ya lo alcanzó. Nico Pérez junto con Facu, de lo más claro de los hombres de negro esta tarde y hasta ahora. Bien Tocalino, firme. Qué buen bajar. Qué sólido está Tocalino, ¿eh? Mirá el palo que saca para abajo el bote. Gran partido también de Santi Tocalino. Levantó un montón esta segunda parte. Facu Pérez, ay, qué corta le quedó la jugada. No se desespera el sapo cassette. Tocalino que la pide y la pide. ¡Ay! El cogote que le sale, ¿sabes para quién? Para Polito Pérez. Es que el problema ahora es justamente eso, ¿no? Que esté. ¡Uy! No, ¡qué bocha le robó Facu Sola! Se viene el cordobés. Quiere distancia de tres la gente de las Monjitas. ¡A correr! ¡Ay, máquina! ¡Ay, poco! Pero viene igual el de Lincoln. Hilario Ulloa que le quiso pegar con él, mi vida. La bocha se movió un poquito. ¡Uy! ¡Qué bajander pegó! Y ahora se viene Nico para el otro lado. ¡Qué bajando! ¡Le están pegando! ¡Por el sapo! ¡Bailario! El sapo Cassé. Bien Facu Sola trabajando en defensa. Otra vez Cassé. De punta, para Hilario. Mirá, ¡ay! Le quedó de punta. Bonito que había ido a cambiar. No, ¿ya? No, está parado ahí. Tiene la yegua muerta. Facu Pérez. No hay más caballos. No, ese no me pareció fácil. ¿Sabés que tampoco? No me pareció. Estaba muy instalado esperándolo de punta. No, y además cuando le pega en el caballo de él, le da línea. Le dio línea a Facundo. Le pega en el caballo el bajander y... Yo no creo que le haya dado línea, no coincido con vos, pero sí que había distancia. Es un rato antes la jugada porque estaba Facu del otro lado, tuvo que girar y volver a entrar. Los jueces entendieron que sí. Un penal carísimo, ¿no? Penal de 40 yardas en favor de las Monjitas, que está 2 goles arriba y se puede poner por 3 cerrando el sexto chaker. No, y el Ertina ya no tiene Polo. Ahora va a tener que jugar con el corazón. Con el corazón y el alma. Y el alma.
y tratar de ganar este partido como sea. Con el polo lo está poniendo las Monjitas, claramente. Va Cassette. Y diferencia de 3 para las Monjitas. ¿En qué momento del partido, eh? Impresionante. Qué efectivo estuvo el Sapo Cassette. A la altura de este partido, jugando en un altísimo nivel, vuelvo a repetir, ejecutando muy bien las faltas y además dándose un gran lujo de meter unos cuantos goles de lejos. Throw en otras cosas que está ganando, me parece, en el residencia rubro, lo veremos más adelante. Por ahora el equipo. El Sapo que sumaba uno más desde las 40 yardas y ahora quiere uno de jugada. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está afuera. Afuera, por el otro lado. Afuera. Ese era un gol importante. Sí. Mirá, nos quedaban 30 segundos. Sí, el reloj. Era un gol importante. ¿No? Pero hay que estar ahí adentro, ¿no? Mojándote, con el guante mojado, corriendo, la bocha que se frena con el agua. Sí, pero era un gol medio importantísimo. Nico Pires haciendo la salida. Sacó. Qué largo sacó. Polito. Facu que pasaba, le vuelve a quedar a Polito, la quiere jugar él, Gonza que viene más atrás, sigue Polito, Nico que pasa de haber hecho el saque de fondo al ataque, primera campana de este sexto checker, Polito que no la quiere perder, y Larry Ulloa que la gana, y se viene el de Lincoln, va el cordobés, Facu Ulloa que vuelve a darle juego, va Hilario, la va a defender de revés. Pelea Gonza para ganarle el lado de adentro. La quiere dejar salir la bocha que se termina perdiendo afuera y se nos va este intenso sexto chaker, como todo el partido. Pero atención, miren el tablero. Las Monjitas está ganando por 3. Si sabe administrar esto, va a estar en la final de Palermo. Ya volvemos. Miren cómo llueve en Palermo. Ahora aflojó un poquito. Pero así, bajo esa lluvia, se disputó un sexto chaker muy, muy positivo para la gente de las Monjitas. Miren cómo están sus fans. Impresionante. Qué lluvia, ni lluvia, el agua, qué me importa, dicen por ahí. Si nos estamos metiendo en la final de Palermo. A ver, por el palenque de Lertina, Mariano, para cambiar esta historia, ¿arriba de qué salen? Open Sira para Polito Pires, Open Léxica para Gonzalito Pires, Open Milenaria para Nicolás Pires y Open Huracanada para Facundo Pires. Mucha tensión, mucho nervio y Nico Pires pidiendo riendas de goma a partir de este séptimo chácar. Por el lado de las Monjitas, Andrés, Hilario Ulloa, ¿ya manoteó el guante de la cocina? Mirá, no sé, pero dijo, el apuro lo tienen ellos, aprovechémoslo. Facu Ulloa en Open Soviética, Hilario en Irenita Negra Sosa.
Guillermo Cassett en Antubalún, Ani Chica y Santiago Tocalino en Luca Charita. Recordemos que el Chaker terminó con salida de fondo para el Ertina. Y las monjitas que logró que el Ertina no anotara en el Chaker pasado. Sí. Va quedando todo listo para el arranque del sexto Chaker. ¿Una charla con los capitanes? No, no sé qué está pasando. ¿Una charla con los capitanes por los rayos? Y probablemente la charla viene por ahí, ¿no? Lo que decía Gustavo hace un rato, una cosa es que llueva. Claro, y otra. Otra cosa son los rayos con los caballos, con herraduras. No, no, a ver, no, y la seguridad del público, de ellos mismos. Sí, todos. O sea, hemos tenido historias no muy felices con el tema de los rayos, así que para estar atentos. Hay juego. Y se pone en marcha este sexto Chaker. Perdón, séptimo Chaker. Ya. Sí, palo le pegó. Impresionante. Facu Pires Polito que no podía. En la vuelta, uy, Santi Tocalino. Parecía que con falta. Los jueces entienden que no. Facu Sola ahora Hilario. Hilario. Otra vez. Largo y a correr. ¿Y ahora Cogote? ¿O acá abierto? Facundo Pires. Gonza que levanta esta bocha. Uy, qué lindo tiro para Polito Pieres. Se viene Polito y lo persigue con lo justo. Llegó el sapo Cassetti, impresionante. Terrible. Dos contra uno, ¿eh? Hace goles y defiende. Santi Tocalino le dice a Hilario, a ver si podés en esta lucharla. Con Facu Pieres, la hace muy bien. Nico que da vuelta a la jugada. Uy, cómo viene Nico. Qué lindo approach largo. Lo quiere pasar ahora en velocidad. Lo viene relojeando un lado y el otro Facundo Sola. Abierto. Polito se queda corto. La levantaba Hilario Ulloa. Como último, obviamente, quedaba Santi Tocalino. Que limpia muy bien la jugada. Se la pasa Jason Dixon. Se abre el árbitro y pasa Guillermo Cassett. Desde el arco. Va, desde ahí le quiso pegar al arco Cassett, parece que sí. La bocha que cae unos metros antes no sale de la cancha. Facu. Otra vez Sola. Y ahora sí, la bocha que se termina perdiendo y, afuera. Y le cuesta a la Lertina llegar al arco de las monjitas. Les está dando mucho trabajo. No. Buen trabajo de relevo, ¿no? Porque esta jugada fue tremenda. Ahí está el gran pase de Gonzalito. Le pegó un palo larguísimo. Una corrida bárbara. Parecía que iba bien, que no llegaba el sapo. Llegó con una trabada que vale un gol en defensa. Y acaba de echar carrera. Agarrate, Gustavo. Nico, ahí el approach que le salió un poco abierto. Pero Cogote y a cobrar. Cogote y a cobrar. ¡Ah! Y ahora le pegó. Termina agarrando mordida, pega en su propia, en la propia Guillermina, se termina siendo afuera, se salva de esta. Pero qué lío arma, qué lío arma cada vez que se sube esta yegua. Es descomunal, ¿no? Sabes, Martín, que hasta Facundo Pires se había preguntado dónde estaba Guillermina. Y sí, hace una diferencia enorme, lo hace jugar dos goles más y Nico hoy está jugando 10 goles desde el primer Chaker. Complicado en la salida, las monjitas y Gonza que se viene. Necesitan de sus goles esta tarde. Hilario Ulloa. Nico que no. El sapo Cassett que sí. Guille Cassett que la saca rápido. Lo vio pasar a Facu Sola. A él le llega la bocha, pero quedaba muy atrás. Y con un poquito de ángulo entró la jugada, por eso la falta. Era muy difícil, pero volvió a sacarla a la sana muy ligera Facu Sola, que jugó allá fines del cuarto Chaker con ese gran gol que metió de punta a punta. Otra vez la Lazana cara blanca vuelve a aparecer en pista. Ahí la tenés, en primer plano. Falta mucho, pero ahora le está dando trabajo a la Lertina meter gol. Hace rato que
que, lo, que no tiene sé, que trabajar mucho la jugada y no encuentra el gol. Y no hace cuánto, no sé hace cuánto que está en 13, ¿no? No, hace rato que no mete un gol el Artina. Bueno, desde el quinto Chaker. Se pasó todo el sexto Chaker sin marcar y lo que llevamos desde ese 13-11, ¿no? Iba 13-11 arriba, o yo me equivoco. Y aquí cinco todos goles los que seguidos, veían, ¿no? De las Monjitas ahora. Claro, sí. Terminó en 13-13 de ese Chacra. 13-11 ganaban, terminan 13-13 y después 16-13. A ver, ¿podrán romper el maleficio? ¿Desclavar el 13? Uy, qué bien la hizo Polito. Polito que no cree en Yetas y termina haciendo favor de Polito. Enganchó del otro lado. Se consultan los jueces. No, fue favor de Polito bien. Acá lo vamos ahí a está ver. La jugada, la bocha le queda atrás. Cuando va a trabar, se traba con el caballo de Polito Pires, que estaba delante de él. Se traba con el caballo. Mariposa Manta la lleva de Facu Sola. Muchas gracias, Matías Ballesteros, por contarme. Mariposa Manta es la alazana que anda a fondo. ¿Sabes cómo protestan muchos que tienen televisión satelital? Que con la tormenta se les corta la transmisión y están desesperados para saber cómo sigue el partido. Pueden seguirlo a través de todas las redes sociales de ESPN, Facebook, Twitter e Instagram. Uy, qué brava la tormenta ahora. A los relámpagos le sumamos truenos. Esa no es la barra brava, ¿eh? Y Santito Carino lo para Facu Sola. La bocha quedó en cancha, ¿eh? Por eso el cordobés que la tiene. Ahora Santiago Tocarino, quedaba un hombre atrás. Polito que la levanta, Hilario que la roba. Gonza Pires que la quería de revés. Facu Sola que la tiene nuevamente. Se la deja Tocarino. Toca, pero termina yéndose afuera. No, Tocarino, ¿no? Sí, Tocarino. No. Gran partido de Tocarino también, ¿eh? ¿Cómo ataca este chico? Y ya parece que hasta se ve poco, ¿no? Sí, se ve poco. Se ve poco. No se ve nada, Horacio, de acá abajo. No. Usted dice, pero en la tele se ve mejor, sí. Todas las cámaras tienen ganancias. Este partido está en 4K, por eso, qué mejor definición para este partido que por ESPN y en 4K. Lo propio será para la final. Y el sonido 5.1, no te olvides. Desde que comenzó Palermo. Nico Pires se subió allá a la Poba ahora. Un par de imprecisiones, ahora también los nervios que comienzan a jugar su partido. Facu Sola que buen la trae. Partido también de Facu Sola, ¿eh? Después de ese gol en el cuarto. Va Facu, un rebote en el camino. ¿Tendrá segunda chance? No, antes el otro Facundo. Pires. Nico que se le alcanza otra vez a su hermano. Y la lluvia que no arranca respiro, de nuevo. Sí. No. Pero eso es problema, ¿eh? Es un negocio para las Monjitas, para las que permite. Obviamente. Y que termine este Chaker sin goles de Latina, bueno. Últimos 50 segundos tendremos a partir de ahora. Y ahora llueve fuerte nuevamente. Sí. Cada vez más fuerte, hay una yegua manca. Aprovecho para esta gran idea, hablando de Hilario Ulloa, que está jugando, de Polito Ulloa y Sergio Magrini. Van a hacer la primera prueba de doma, que arrancan a domar a principios de enero. Sí. Y se va a hacer la competencia la primera semana de julio. No, ¿y tiene hay premio? Una pick-up 0 kilómetros de premio para quien dome la mejor yegua durante 6 meses. Bien, buena idea. Sí. Mira. Por suerte Madrid iluminaba la cancha. Quiero agradecer a la gente de las Monjitas que nos dejó refugiarnos aquí en una de las sombrillas. Menos mal, porque ahora la lluvia es torrencial, ¿eh? Es intensísima, ¿sí? Sí. ¿Y qué pasa si se suspende? ¿Eh? Y volver por un Chaker. Volvemos mañana. Por un Chaker y medio. Y medio, bueno. No, faltan 46 segundos de este Chaker. Es un Chaker y menos de un minuto. Hace no mucho tiempo hubo una final que arrancó. ¿Te acordás? Duró 2 minutos y 47. ¿2010? Correcto. Sí, 40 milímetros en media hora.
Salimos con el agua a los tobillos. El domingo se jugó, ¿eh? Al otro día, creo. Al otro día. Sí, sí. Bueno, hay juego aquí en Palermo. Palo largo, ¿eh? Otra vez. Lo que sigue, en momentos desaparece la bocha. Y Guillermo Cassett, con toda la experiencia del mundo, que hace una pausa. Y la tranquilidad. Tiene tiempo, tranquilidad. Últimos 25 segundos de este séptimo chaker. Esto es experiencia. Bonito que sale a apurarlo. Cerremos este chaker de la mejor manera y vamos por tres al último. Mirá dónde pone esa bocha. Y lo pone a correr también a Hilario Ulloa. Ahí va Nico Pieres. Facu Sola, que la quería ganar. Uy, la bocha que se robó Facu Sola. Alcanza a manotearla Hilario. Otra vez para Facu Sola. Como viene, va. El Mimer que le dice que no. Primera campana, la bocha que está en juego. Facu Pieres que se viene. Dice, vamos muchachos, tenemos que remontar este partido. Descontemos en esta jugada. Hay tiempo en el reloj, pero llega el sapo Cassette. Va Facu Pieres. Se chocaron dos de la cosa. ¿Hay tiempo? Sí, hay. Cinco segundos. Va a tirar de ahí Polito. La garra mordida. Abanico. Segunda campana. Mirá cómo termina zafando las monjitas, que se abraza a esta diferencia de tres goles que ha sacado cuando parecía que estaba liquidado prácticamente el cháquer. Con este tiro de Facu Sola, que miren, daban la base del mimbre con lluvia. Regresamos a Palermo, esperando por los protagonistas y por ver qué pasa con este partido. Miren, bajo esa lluvia se jugaba. Primer plano para Jason Dixon, porque precisamente la orden que está dando, dice, no es por el agua, no es por la lluvia. Lo que está ocurriendo es que van a parar, obviamente, un rato por los rayos. La orden que nos llega a nosotros oficialmente es que el partido se detiene en estos momentos por la tormenta eléctrica. Cuando pase la tormenta eléctrica, el partido se va a reanudar. Así que, bueno, tendremos un largo... Va, esperemos que no sea tan largo el parate. Pero clarísimo, el primer plano de Jason Dixon. Dice, muchachos, todo bien, yo lo entiendo, pero esto es seguro para todos. O sea, parar el partido es seguro para todos. Por eso recién veíamos a los hombres de Lertina dentro del palenque. Hay muchos rayos, ¿eh? No era chiste ya. No, era chiste ya. La verdad que habían extendido quizás el cháquer anterior, ¿no? Bueno, lo pueden apreciar, ¿no, muchachos? Tenemos el plano ahí, además, en el palenque de la Z, Mariano. Sí, y están repasando además el tema de los caballos para este octavo cháquer, ¿eh? Están cambiando absolutamente, ¿no?, todo, me parece. Sí, claro, dos yeguas cada uno, una yegua buena, una de espera. Pero, las dos mejores, ¿no? Pero cada vez caen más rayos.
Bueno, mirá el medio vaso lleno, pedacito, van a pasar los rayos. No, siempre sé. Que llovió paró, decía mi abuela. No, yo. En algún momento va a parar. No, yo no lo sé. Lo que no sé cuánta luz queda. No, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? 7:45. 15 minutos más tienen de luz. Media hora. Bueno, y nos llegan, no, para obviamente, jugar. Mirá. No hay un claro en Gustavo. Nada, en el cielo. Sí. No, esto, bueno, aquí obviamente también se metieron rápidamente en el palenque. Baja un comentario que dicen, es de no creer, pero bueno. Sí. Obviamente que la seguridad de los caballos y de todos primero. Bajaron toallas del palco que tienen arriba del palenque y están hablando muy intensamente el ruso con sus jugadores. Por aquí lo vemos ahí, Héctor Guerrero, sí. Pablito Ervín. Y bueno, vía las redes sociales nos llegaba, obviamente. La pregunta se caía de madura, pero está bien que la hagan. Decían, ¿puede suspenderse el partido y que mañana tengamos que venir a Palermo a jugar un Chaker? Tranquilamente, tranquilamente. La contestó Racito ahí, tranquilamente. Ahí sí. Está. Yo creo que el partido se termina hoy. No quiero ser contrario de Racito, van a esperar que pasen los rayos. Decimos que se puede, que existe la... reglamentariamente, no es que el partido se da por terminado. No, además que un Chaker no cambia tanto, ¿no? No cambia tanto para la final. Un día jugar un Chaker es... Venir a jugar un Chaker no es un desgaste. Es para un... el equipo que no, clasifique no es un desgaste extraordinario. No es un desgaste extraordinario. No, pero es un mal programa. Ya estás acá, ya tenés la gente mirando. Pero mal programa, peor programa que te caiga un rayo en la cabeza. No, con rayos no van a empezar a jugar seguro. Pero tienen tiempo para esperar que pase. La cantidad de gente que hay debajo de los árboles, lo cual también es peligroso. Gente que bajó de la Dorrego lateral y está ubicada. Y ahora seguramente lo vamos a enfocar la cantidad de gente que hay debajo de los árboles protegiéndose de la lluvia. Mucho más. Bueno, vuelven los jueces. Salen aquí los jugadores a la cancha también, ¿eh? Y aquí se viene las Monjitas a la cancha. Recordamos. El primero que sale es Nicolás Pires. El partido está 16-13 con las Monjitas arriba en el marcador. Nos quedan 6 minutos 30 por jugar. Qué difícil la tiene Argentina, ¿no? Porque no es que está jugando muy bien la última parte, la segunda parte del partido está errando goles. No. Le cuesta llegar al arco. No cerró goles. Ni siquiera se arrimó al arco. Ahora, ojo, Horacito, que como te dije la otra vez, todos estos parates siempre son bisagra en un partido. Acá arranca. Y acá puede arrancar otro partido, decís vos. Bueno, puede arrancar un problema. Sí. De difícil solución. Gol de River. Malas noticias. Bueno, acá gritan más por el gol de River que por el quinto de Argentina. De todas maneras, no entiendo mucho la suspensión. Fue tan breve que... No entiendo por qué suspendieron lo que suspendieron, si para seguir igual. La actividad eléctrica sigue. Caen los mismos rayos que hace 10 minutos. Sí. O lo hubieran terminado antes o no lo hubieran terminado, pero parar el partido para seguir con los rayos en la cabeza, rarísimo. Bueno. El otro día, Gustavo, perdón que te interrumpa, le preguntaban al Sapo Cassette en la conferencia de prensa, obviamente por lo que está ocurriendo, y dijo, pero ninguna duda, quiero ganarle la Ertina. Obvio, sí. ¿Y qué partido que está jugando el Sapo hoy? Sí, impresionante. Además, bueno, recordemos... Jugó bien la Monjita, ¿no? Como equipo. Como equipo. Sí, jugaron todos muy bien. Se pone en marcha este octavo y será el último Chaker. Facundo Pires que gana la bocha. Facundo que se escapa. Y la bocha que se va fuera. No se va fuera, fue Fau. ¿Fue Fau? Sí, Faulazo. Ah, es cierto. Y así nos vamos. Hacia el centro de la cancha. Al centro de la cancha con suerte, tuvieron suerte. Podrían haber ido a la 60. Acá tenemos la jugada, Horacio. Mira, Facu que se venía, tiraba la trabada Santito Calino. La falta era en la salida del throwing.
Salió con mucho ángulo, entró Facundo Pérez a esa jugada. Y termina siendo penal de mitad de cancha. Buena noticia para las Monjitas, que va a jugar un partido contra el Ertina y además contra el reloj, ¿no? Sí, porque obvio. Tiene que hacer que corran los 6 minutos 23 lo más rápido que se puede. Lo que tiene que hacer las Monjitas es meter otro gol, claramente. Y liquidar el partido. Sí, no puede especular. Si especula, lo van a perder. Tiene que meter otro gol. Largo tiro de Santi Tocalino, dejando esa bocha prácticamente dentro de las 30 yardas. Igualmente da vuelta la jugada el Ertina. Con Nico Pérez. De lo más claro que han tenido los hombres de negro en esta jornada tan especial. Otra vez. Tocalino. Hacia la medio, pero ahí va a llegar Facu. Qué fuerte va Facu, ¿eh? Se viene Facu, quiere descontar. Uy, la bucha que da un rebote en el camino. Otra vez Facundo Pires. ¿Qué pasó? Pasó. Y va. Quiere el descuento. ¡Wow! Y la sacó finalmente. Sí, tremenda defensa de Santi a bordo de Caro New Sun. Santi Tocalino, sí, Andrés. Terrible. A bordo de Open Candy Kiss, Facundo Pires. Y otra vez. Va Santi Tocalino. La atajó de un lado y quiere liquidarlo del otro. Se viene el back de las Monjitas. Lo espera Nico Santi, que le tira de ahí. Y... Afuera. Pero qué pelota, la verdad. Increíble. Vale, lo que pasó en la otra, vale un gol. La salvada de Santi Tocalino por dos. Porque ya la había salvado en la jugada anterior. Fíjate, le pegan el caballo de Santi Tocalino. La corre hacia un costado y de ahí sale el contraataque. Tremenda la atajada. Una salvada que vale un gol. Y a esta altura del partido vale un montón. Media semifinal. ¿Se ve la bucha? Sí, porque estamos en 4K. Sí, bueno, ¿cómo por no tele se va sí a ver la bucha? Por tele sí, pero acá por en vivo favor en la cancha. Y nosotros estamos acá viendo 4K en vivo. Claro, yo acá no tengo el 4K. Ah, ya la jugó Santito Cariño. Te lo cuento. Te lo transmito. La quería Gonzalito, le va a quedar Hilario. Y es gol de las Monjitas para comenzar a acariciar la final de esta edición 2018 de Palermo. Tremendo. Es muy difícil ya. Tremendo el gol ya que acaba de meter Hilario. Yo festejémoslo con un gran jugador que estuvo hoy en un nivel tremendo. Cuando empezó a necesitarlo, arrancó a meter goles, salvadas, Bajanders, y ahora metió el cuarto gol que Horacito decía que necesitaba el equipo de las Monjitas para sentenciar esta semifinal. Si no hace falta, la semifinal queda en manos de los hombres de naranja. Va Facu y Hilario para sacarla. Lo que tenía que hacer las Monjitas era eso, no dejar de atacar, no dejar de jugar para adelante, porque si especulaba... El Ertina es peligroso. Se complicaba solo. Sí. Largo y lo más lejos que pudo sacó esa bocha el sapo Gasset. De todos modos está ganando esta semifinal merecidamente. Jugó mucho mejor este partido. Facundo Pires para Nico. Facu sola. Y sigue sólido, firme. No lo deja llegar a El Ertina. 3 minutos nos quedan en el reloj. Facundo que iba por la heroica. Gonzalito para darle una mano. Pero las Monjitas muerde, araña, te pellizca. Se mete encima de cada jugador de El Ertina. Uy, la bucha que... Se la pidió Santi Tocalino, ¿eh? Quedaba. Muy bien. Pero Polito se fue. Sí, Polito se fue. Nico que la ganaba. Apretadito contra la línea. Mirá, de centro fondo. Polito, mirá dónde apareció Polito. Y gol, Polito y gol. Y nos vamos a la mitad de la cancha y seguimos jugando con el reloj. Arriba primogénita, Polito Pérez. ¿Cómo la regla esa, no? Porque Polito se ha ido a cambiar de caballo. Apareció de la nada. Esto pareció un centro atrás. Extraordinario. Mirá, el bajander en el taco de Polito Pérez, que la tuvo que nomás raspar para convertir un nuevo tanto y darle más emoción aún a este partido, porque además pararon el reloj. ¿Por qué? Y faltan 2 minutos 20. ¿Por qué pararon el reloj? ¿Técnico? 14-17 está el partido. ¿Técnico? No sé qué pasó, pero algo pasó. Y van a la 60.
Y sí. Justo lo que dijimos que no tenía que pasar. Ahora, técnico a Tocalino. Si querías darle emoción a esta semifinal, era exactamente esto. Ahora, si querías pararlo por rayos, siguen cayendo los mismos. La situación que pensó en los cuatro relojes era, fue el gol de Polito, el técnico a Santi Tocalino, el penal de 60 y Facu Pieres para darle vida a Elertina, que se acerca en el marcador para poner las cosas ahora 17-15. Dos minutos por jugar cuando lleguen al medio y dos goles es lo que necesitan los hombres de negro para ir a suplementario. Es difícil, pero no es imposible para Elertina. Que no debe bajar los brazos. Un nuevo silbato. ¿Y ahora? Una herradura. Por una herradura. Una será la de la suerte. Que estaba ¿será suelta. ¿La de la suerte de Elertina, claro, o de la Mosquita? Puede ser para cualquiera de los dos lados. Ahora sí, lo hay que juego. Tiene que haber es falta, ¿no? El throwing que lo gana Facu Pires. No puede sacarla desde ahí. Le va a quedar a Nico Pieres, lindo cogote para buscarlo a Polito, que lucha, la gana el número uno. Se va. Y es gol de Elertina. Cuando parecía que estaba todo liquidado, Elertina está a uno de la resurrección. Increíble. No apto para cardíacos el partido. Tremendo. Cuatro goles arriba. Estaba hace dos minutos nada más el equipo de las Monjitas. Ahora hay tiempo de sobra. 1:20 en el reloj. Un gol abajo. Si gana el throwing Elertina, mamita querida. Oh, y lo gana Polito Pieres. Pero la bocha que tomó altura la quiere Santi Tocalino. Se agiganta y se viene además Facu Sola. Lo quiere las Monjitas. El aproche largo para que corra el cordobés para liquidarlo. Acá se viene Facu Sola. Y está. El gol de Facu Sola. Ahora sí, no habrá milagro posible para los hombres de negro. Habrá festejo naranja. Porque hoy las Monjitas realmente fue una naranja mecánica. Premio a un equipo que se la bancó, que sacó la diferencia que tenía que sacar, que jugó los Chakers de la manera que había que jugar esta semifinal. Lo entendieron. Era el partido más importante de la temporada. Lo jugaron de punta a rabo de la misma manera, un altísimo nivel de los cuatro integrantes, con un Hilario Ulloa haciendo un motor de este equipo, con un Facu Sola que metió los goles que había que meter, Santi Tocalino empujó el equipo para adelante y el Sapo Cassette, el cerebro de este equipo de las Monjitas. 10 segundos en el reloj, la quiere el Sapo, la tiene Hilario, se va Facu, pero ya no importa mucho más. Los jugadores que se van a festejar. Las Monjitas hace historia. Se mete en la final de Palermo. En el primer año que armaron este equipo, ha podido con el equipo que mejor había jugado de Herlingham aquí. Ha vencido a los hombres de negro. Partidazo. Así es el nombre, así es el título de este partido. Lo dijo Horacito cuando arrancó la transmisión. Lo vinieron a ver muchísima gente. Pese al clásico de Boca-River, la gente apostó a uno de los partidos más esperados de la temporada. Era las Monjitas, era Elertina. Dos jugadores, dos equipos que juegan realmente en forma muy ofensiva. 34 goles el día de hoy. No nos podemos quejar. Un equipo de Elertina que había arrancado flojo el primer Chaker, pero después se sobrepuso, se puso 6-3. De ahí se la bancó muy bien. Llegaron muy parejos a la mitad del partido y tuvieron un quinto, sexto, séptimo y octavo Chaker. Tremendo las Monjitas para sacar una diferencia que llegó a ser de 4 goles. Ahí sí, de 4 goles cuando faltaban 4 minutos y pico del último Chaker. Parecía un milagro.
pero estuvimos cerca del milagro. Tuvieron a un gol con un minuto y pico por jugar y se escapaba Polito Pérez del throwing. Y tendrán una nueva chance, como lo fue en aquella final del 2013. En ese año se llamaban Alegría, con unos colores muy similares a esto. Pero ahí está, el abrazo del Sapo Cassette. Mirá, qué impresionante, ¿eh? La alegría en ese palenque de Hilario Ulloa, que decíamos, estaba abajo, faltaba juego, el equipo necesitaba de su motor, necesitaba de Hilario Ulloa. Bueno, hoy la verdad que terminó jugando el partido que necesitaba las Monjitas. Sinceramente, gran partido para los hombres de Naranja. Y el Ertina terminó desdibujándose. Sí, el Ertina jugó sin delanteros. Hoy realmente falló el jugador que venía jugando mejor, ¿no? Que era Gonzalito Pérez. De todas maneras, se encontraron con un Monjitas completo. Sí. Porque los cuatro jugaron bien, los cuatro supieron qué hacer en la cancha y los cuatro se llevaron un triunfo muy merecido. Hicieron las cosas que había que hacer. Ahí está. El abrazo. El abrazo. En el palenque de las Monjitas. Muy emocionado, obviamente, el Sapo Cassette. Mirá, toda la gente de las Monjitas aquí lo pueden ver. La alegría. Y hay en figura. Ese palenque. Y no es para menos. No es para menos. La verdad que no eran favoritos. El Ertina venía jugando muy bien, pero hoy lo superaron con Sapo, una palabra con claridad. Más la alegría diría. Más grande de tu carrera. Se arrimaron al final, sí, sin duda, pero yo te dije. La verdad que le quiero agradecer a toda la gente que está atrás de esto, porque nosotros somos la cara de este equipo, pero hay mucha gente, familia, amigos, peticeros, veterinarios, que nos vienen mangando hace mucho. Y tuvimos por bueno momentos difíciles, pero llegamos a la final, que es donde queríamos estar. ¿Es el momento que más esperaste de que empezaste a jugar al polo este? Sí, obvio, sin duda. Era un sueño llegar a la final de Palermo. Y bueno, dicen que esta es la semana más linda de todas, así que la primera vez que llego, vamos a disfrutarla. Te hago la última. Bueno, el Sapo Cassette, obviamente una locura aquí. Así es, imposible. Sapo, siguen los festejos. Y con esa alegría, cómo no ilusionarse con... Cómo no ilusionarse, ¿no? Con tratar de meterse en... con tratar de ganar el título aquí en Palermo. ¿Y por qué no? Es un sueño, lo imaginamos toda la temporada, esto, todo el año, con el equipo que tenemos, con la organización, con los jefes. La verdad que la familia, esto es increíble. Ahora hay que disfrutarlo y para ir. Pensar en el sábado, pero un ratito. Qué fiesta, ¿no? Es una fiesta. Esto es increíble, hermano. Facundo Solo, obviamente, también muy consternado por este gran momento que está viviendo. Todo tuyo, Andrés, con los jugadores de las Monjitas que siguen y siguen festejando. La verdad, con la producción de esta tarde, lo que decíamos, ¿eh? Cómo no ilusionarse con lo que podrás pasar el sábado próximo ante la Dolfina. Sí, la verdad que jugaron un partido impresionante. Pausa y regresamos a Palermo.
con Polito Ulloa, este gran domador que tiene la República Argentina. Sí, otra vez están en la final y de fondo Martín Villarroel, uno de nuestros productores, siguiendo todo allí, en primera persona. El abrazo del alma se daba. El grito de desahogo del cordobés Facundo Sola, volviendo con Santi Tocalino, que jugará su primera final de Palermo. Llegó de manera inesperada a este equipo y mirá, y tendrá esa chance. Y casi, mirá, el abrazo y el consuelo de papá a su hijo, que irá a ver si puede en esta temporada conseguir su primer abierto de Palermo. Enfrente se encontrarán con el multicampeón. En el palenque de las Monjitas, no hay Boca ni River esta tarde. Hay solamente marea naranja. Por eso acá festejamos desde acá arriba. Cuánta gente que hay por acá. Qué partido, qué partido nos han entregado el Ertini y las Monjitas. En la previa lo hablábamos estos días. El partido lo podía perder el Ertina y lo podía perder si no jugaba como lo venía haciendo. Sí. ¿Es lo que sucedió, Horacito? Bueno, se encontró con un equipo de las Monjitas muy bueno hoy, pero el Ertina jugó mal. Jugó sin delantero porque Polito Pérez hizo poco. Gonzalito Pérez, que venía siendo el goleador, no metió ninguno. Facundo y Nico se la rebuscaron, sí. Jugaron bastante bien, pero... Y los mantuvieron en el partido. Sí, hoy parecía que los caballos no estaban tan bien, los de Lartina tampoco, no estaban tan bien. Los otros parecía en algún momento que los superaban en los caballos. Se ve que la puesta a punto no llegaron, hoy llegaron mejor las Monjitas. Y bueno, cuando le errás con la puesta a punto de los caballos... Te cuesta el partido. A ver, teníamos que elegir un gol de los muchos y muy lindos que tuvimos. ¿Habrá sido este el mejor gol del partido? No sé si el más lindo, pero el que más se festejó, seguro. Mirá, la habilitación de Santi Tocalino, que ya se había cortado para esta jugada, y Facu Sola, que termina marcando este tanto. Me vas a decir, no fue el más vistoso, pero fue con el cual las Monjitas aseguraba su presencia en lo que será la final del próximo sábado y liquidaba este partido. Auspicio el mejor gol del partido. HSBC, Polo Banking Partner. Ahora, tremendo partido de Polo vimos, ¿eh? ¿Quién viene bien al Polo esto? Se van a mucha bronca el día de hoy el equipo de Lartina, pero al Polo le viene bien que aparezca un nuevo equipo, que aparezca las Monjitas en la final. Me parece que es bueno para el Polo. Vamos al palenque naranja. Bueno, estamos más tranquilos ahora, Sapo, es una forma de decir. Seguro que seguirás en caliente, pero voy a explicar un poco más las sensaciones que tenés en este momento. No sé, son tantas cosas que se me pasan por la cabeza. Tantos años tratando de llegar a la final de Palermo, desde chico que empezás a jugar la clasificación y bueno, año tras año ir organizándose, y la verdad que creo que con todo esto que vivimos hoy vale la pena. ¿Te das cuenta del partido que jugaron? Porque hablaban de 10 goles, pero la verdad que todos jugaron un partidazo, los caballos anduvieron, se dio el día perfecto. No, seguro, para ganarle un equipo de 40 goles como el Ertina, con la organización que tiene, seguro que debemos haber jugado bien. Tengo tres compañerazos, tres gladiadores, unos animales. La verdad que orgulloso de este equipo y del partido que hicimos. Se viene la semana más linda que existe en el Polo Mundial, pero hoy van a disfrutar un poco también, ¿o no? Sí, obvio. Vamos a disfrutar toda la semana. La verdad que yo va a ser mi primera final. Así que nada, imagínate, ¿no? Increíble. No te puedo describir lo que siento en este momento. Sapo, felicitaciones y a disfrutar ahora. El Sapo Cassette. Bueno, ahora nos pegamos con Santi Tocalino. Santi, te invado así porque sé que no vas a tener problema en describir la alegría que sentís en este momento. Sí, la verdad que es un sueño, poder jugar la final. Nada, ahora que estamos tan cerca hay que ir todo por ganar, pero no hay que dejar de estar contentos por el grupo. La verdad que los chicos son tres fenómenos,
el apoyo que tienen de Camilo y la organización es realmente increíble. Es mi primer año con ellos, así que nada, súper contento, imagínate, que no te puedo casi ni explicar. No te veo muy cerca de llorar, pero sé que te estás acordando de muchísimas personas y de sacrificios que hiciste en este momento. La verdad que le quiero agradecer primero a mi mujer, que se la aguantó una y un millón, a mis viejos, a mi hermano Cubia, a Manuel, a María, a Juan Chedea, que me han dado una mano, un montón de gente para llegar acá. Y nada, esto es muchísimo de ellos y agradecer, más que nada agradecer. ¿Pensaste alguna vez que ibas a jugar la final de Palermo? Bueno, uno siempre lo vive como un sueño, pero esto, cuando tuve que entrar al lugar con ellos, no te digo que lo sabía, pero era una realidad. O sea, estos flacos juegan muy bien y están muy bien organizados. Así que yo pude aportar mi granito de arena. Fede, Santi, felicitaciones, la rompiste. Gracias. Santiago Tocalino, vamos a ver si podemos hablar ahora con Facundo Sola también. Son, ¿cuántos debutantes son de las Monjitas en la final de Palermo? Tres. Sapo no jugó nunca. Hilario, Facu Sola no jugó. Hilario con la alegría es en 2013. El único que repite. Hilario, el único que ya jugó final de Palermo. Santi Tocolino es la primera, el Sapo Cacete también. Y porque recuerdo dónde estaban. Freddy Mannix, Lucas Monteverde y Polito Pieres. Facu, hablamos antes, estabas en caliente, contame lo que estás de nuevo viviendo en este momento. Mirá toda la gente de la fiesta que es esto. Es un sueño, es un sueño. Yo de chico soñaba jugar a la final del Abierto. La verdad que con este equipo lo logramos. Lo imaginé toda la temporada. Toda la temporada, todo el año, toda mi vida vengo imaginando este momento. Y nada, se cumplió. Nunca lo vi festejar tanto y tan emocionado a tu papá como en el último gol que hiciste. Contame también la relación que vienen teniendo en el pueblo. Rubén, es todo para mí. Es todo para mí, Rubén. Ya viene soñando igual que yo. Desde que dejó de jugar al pueblo, desde que yo empecé a agarrar un taquito, él soñaba lo mismo que yo. O sea, ¿cómo no va a estar emocionado? Es un crack. Le debo la vida al Rubén. Facu, ¿se viene la mejor semana de tu vida? Se viene la mejor semana de mi vida. Hay que disfrutarlo. Facu. Sí. Gracias, hay que disfrutarlo. Felicitaciones, Facu, sos un crack. Grande, grande, Andy, ahí está, ¿eh? Con esta lluvia torrencial que sigue cayendo aquí en Palermo, es el momento para nosotros también de repasar, de bajar un par de revoluciones y pasar a números lo que ocurrió en la cancha y ver si lo podemos explicar de alguna manera. Y acá va a estar un poco la clave, ¿no? Algunas conclusiones vamos a poder sacar. Los throwings, si bien fueron parejos, le sacó una breve diferencia al equipo de las Monjitas. Fouls, muy parejo un equipo del otro. Un partido bastante abierto. Tiros al arco, fíjate, la Monjita le tiró 22 veces al arco. Sí, gran. Es un volumen de juego enorme para un equipo que jugaba contra el Artina, nada más ni nada menos. ¿Cómo estuvo bajó, muy efectivo? ¿Cómo bajó el Artina? El Artina bajó mucho en ese rubro, estaba arriba de los 20 todos los partidos, solamente 14 tiros al arco. Estuvo preciso porque 10 de ellos terminaron en gol. Y estuvo muy bien Facundo Pires con los penales, que mantuvo las ilusiones intactas hasta el final del partido. Te diría metiendo esos 6 penales. 4 de 5 para el Sapo Cassette, que estuvo muy bien ese rubro. Y además se dio el lujo de meter el córner que tuvo para esta diferencia de 2 en un partido que fue raro, que fue emocionante, que fue divertido y que parecía que estaba liquidado cuando sí. Faltaban 3-4 minutos. Sin embargo, de golpe, 3 goles consecutivos de Lartina y faltaba, miramos el reloj, 1 minuto y medio y había un gol de diferencia. Ah. Había tiempo de sobra para haber forzado un chacre suplementario. A ver, ¿qué nos cuenta Andrés desde el Palenque? Bueno, estamos con Hilario Ulloa, que ya ha jugado una final de Palermo antes, pero me imagino que un momento único para vos nuevamente. Sí, único para mí, para mi familia. La verdad que pasamos momentos duros durante el año, perdí muchos seres queridos. Se fue mi abuela, se fue Agus Casino, se fue Jorge McDonough, eran gente que yo quería mucho. Y bueno, estas alegrías te hacen seguir empujando, seguir para adelante. Las Monjitas también tuvo un arranque de temporada duro. Y bueno, por suerte se nos dio, así que contento por toda la gente que está detrás nuestro, todo el grupo de trabajo. Hay mucha gente detrás nuestro y la verdad que hicimos feliz a mucha gente hoy. Hay una imagen que va a dar vuelta a toda la Argentina y todo el mundo del Polo, que es un abrazo en el que te fundiste con Polito, con tu papá. Uno de los mejores momentos que te tocó vivir en el Polo también. Mirá, él es todo para mí, él es todo. Y daría todo por él. Y hace un mes estuvimos con las chicas de Confianza Total y me hicieron escribir una carta de cómo me imaginaba este día. Y yo dije que me lo imaginaba así, dándole un abrazo a él. Y en memoria de su mamá, de Mams, que yo la quería mucho. Así que
pude tener el festejo que soñé de hace 2 meses. Se viene el mejor momento para un polista esta semana, ya te tocó vivirlo, pero es una situación distinta esta vez. Sí, creo que es una situación distinta, creo que estamos más preparados, más maduros. Yo por lo menos siento que el equipo está funcionando bien, estamos bien de caballos. Creo que lo de esa final fue histórico y muy lindo y esta me siento que llegamos bien, así que bueno, ahora a prepararnos y poner la cabeza en la final. Tuve la suerte de cumplir muchos sueños y me falta ganar Palermo y bueno, creo que tenemos chances. Porque el sueño no termina con llegar nada más a la final. No, es ganar Palermo. Que si se dará este año, se dará más adelante, pero mi sueño es ganar Palermo y lo voy a cumplir. Hilario, gracias y mucha suerte esta semana. Por favor. Hilario y yo. Bien, gracias Andy, gran tarea ahí en el Palenque. Bueno, lo que marcábamos, todo esto bajo la lluvia. Si algo le faltaba a este partido, a esta definición, a este sueño de las monjitas que se hizo realidad, es esto. Terminar con una tormenta bárbara acá en Palermo. Y para ellos comenzará esta semana soñada. ¿Es así, Horacito? Cuando ustedes llegaron a su primera final, ¿les ocurrió esto? Me lo contás y me lo vas a contar a través de las redes sociales. Porque lo que tenemos que contarte es que el próximo sábado se viene la final de este 125 Campeonato Argentino Abierto. La Dolfina, las monjitas. Por ESPN Extra, por ESPN Play, estaremos para traerte el día más importante que hay en el polo mundial. La final del Abierto Argentino. Será el momento de encontrarnos con los 8 mejores protagonistas de esta temporada 2018. Con la Dolfina, que buscará su 6º título de manera consecutiva. Con las monjitas, que querrá transformar en realidad su sueño de ser campeón por primera vez. Tendremos una final histórica, ¿no? Una final histórica. Por primera vez en la historia se van a enfrentar las monjitas, la Dolfina. Y decíamos justamente cómo será el programa del año que viene del Abierto. Porque no lo veíamos enfrentarse Palermo a estos equipos normalmente de aquella final del 2013, donde entró la alegría de jugar la final contra la Dolfina. Lo que no se nos daba en la zona termina dándose final en la final de Palermo. Vamos cerrando la transmisión de hoy, nos vamos despidiendo de Palermo, a seguirnos, porque esta semana tendremos programa especial, sí, repasando todo lo que se viene, que será la final del Abierto de Palermo. Como siempre, gracias por su compañía. Hoy las monjitas y su historia aquí en Palermo. Venció al equipo de la Z y el próximo sábado se cruza con la Dolfina.